Porque, bueno, sí, muchas gracias por la calurosa acogida. Porque yo también hablo en español cada 6 meses, más o menos. He hablado la última vez en Cartagena en octubre, por eso necesito un poco de ayuda. A veces voglio dire alguna parola in italiano sperando che sia abbastanza parecida all'espagnol. Bueno, me disculpo por eso. Bueno, esperamos de pasar una buena mañana juntos. La organización es un poco eso. Para no ser demasiado teórico, voy a hacer una introducción teórica, pero bastante corta, bastante breve, bastante sencilla. Espero que sea un concepto, ya bastante familiares para ustedes, porque yo creo que necesitamos un poco de ideas teóricas básicas para entender el tema. Es un poco el tema que me han dado, que he respetado de tratar a hoy, el tema de cuando tenemos adolescentes o jóvenes adultos que son conflictuales y violentos en muchas formas diferentes. Voy a hacer un poco de introducción teórica, pero sobre todo voy a mostrar todo un percurso de terapia familiar, una terapia familiar que he hecho hace 6 años más o menos con Stefano Cirillo, que creo que ustedes, muchos de ustedes conocen, porque ha sido aquí hace 1 año y medio hablando de maltrato infantil, yo creo. Bueno, aquí somos en un campo un poco diferente, pero voy a mostrar también un poco la característica de nuestro trabajo, que es muy similar al trabajo que se hace aquí en este centro, que yo creo que en el campo de los adolescentes difíciles, de los adolescentes conflictivos, trabajar en equipo y sobre todo tener un equipo de profesionales que a veces con papeles diferentes, ¿no? Porque por ejemplo ahora yo me encuentro muy a menudo, eso lo voy a anticipar un poco porque no lo vamos a ver en el caso, porque en el caso que voy a mostrar y a mostrar muchas sesiones estos casos, vamos a ver sobre todo una terapia familiar, ha sido sobre todo una terapia familiar conjunta. Tú dígame si no se entiende bien. Porque el niño ya tenía un psicoanálisis desde que duraba desde 5 o 6 años. Durante esta psicoanálisis, empezada cuando tenía más o menos 16 años, después durante este percurso de terapia individual, tiene una decompensación importante con 2 intentos de suicidios muy importantes. Por eso, en este caso, hemos hecho solo una terapia familiar, porque el niño ya tenía una terapia individual y hemos tenido también una buena colaboración con el psicanalista que estaba tratando el joven adulto, Lorenzo, en realidad. Bueno, por eso voy a anticipar ahora, dal punto di vista del contesto, del trabajo in equipo, che trabajar in equipo a veces è molto importante quando si può tenere a veces io nel nostro equipo posso fare un papel más di terapeuta individual también del adolescente o del joven adulto, e nel mismo tiempo Stefano Cirillo, Ana Maria Sorrentino son más dedicados a los padres y hacemos las sesiones familiares juntos. Ahora, un cambio que hemos tenido en los últimos años ha sido que en el pasado hemos trabajado mucho con el espejo unidireccional. Ahora yo prefiero trabajar los dos juntos en ¿cómo se dice? la sala de terapia, porque bueno, me parece que es más acogedor, más amigable no utilizar el espejo unidireccional. Eso es algo que se puede discutir, pero eso es un otro tema bastante discutido. Quanto l'aspetto unidireccionale è algo che si può utilizzare, è molto importante, soprattutto nella formazione, per
mostrar a todos los que son interesados a aprender la psicoterapia, ver sesiones detrás del espejo es algo muy interesante, pero como profesional yo creo que el trabajo de equipo se puede hacer también en la co-conducción de los dos terapeutas. Necesita una buena coordinación de los dos terapeutas, pero yo creo que dal punto de vista también del impacto emocional, del acogimiento de la familia, tener los dos profesionales en la sala de terapia es más eficaz. Y ahora estamos haciendo casi siempre así. Bueno, eso es solo para decir que yo creo que en este campo el impacto del trabajo de equipo, a veces hay casos donde, por ejemplo, en los casos de anorexia, es muy importante que hay también un médico experto de anorexia que sea idealmente, no físicamente, parte de este equipo. O sea, el tema de trabajar en equipo, como es tradición de los servicios públicos donde estamos hoy, es un tema importante y yo creo que se necesita utilizarlo también en la práctica privada. Es algo que no es banal, ¿no? Por ejemplo, me ha impresionado mucho descubrir que en una ciudad muy importante también para la terapia familiar come Roma, la capitale d'Italia, praticamente è impossibile encontrar un terapeuta familiar che trabaja in equipo. Todos trabajan juntos. Hay centros de terapia familiar donde hay 20 profesionales que trabajan como psicoterapeuta, ma todos lo hacen solos, individualmente. Eso yo creo que es un peligro muy importante por el futuro de la terapia sistémica, porque yo creo que la identidad del trabajo en equipo sea una identidad sistémica fundamental, y veo que aquí eso se conserva y me parece algo muy importante, porque parece un poco como el panda, algo un poco que la supervivencia de eso no es scontata. Bueno, vamos al tema de hoy, ¿no? Antes de presentar el caso de Lorenzo, que se llamará, dopo espero que todo técnicamente va a marchar, porque tenemos los subtítulos en español, Arancha va a leer los subtítulos, esperamos que va a diventar involucrativo, como se puede decir, ese tipo de trabajo, nonostante el problema de la lengua. Bueno, la premessa teórica es muy sencilla. Yo en los últimos más o menos 10-15 años, el cambio importante que dal mio punto di vista si è introducido nel mondo della terapia sistémica, della terapia familiar, ha sido el hecho de pensar que no se puede hacer una terapia como en la passato storico della terapia familiare sistemica solo basata sobre la chi e la ora della situazione. Non si può evaluare solamente la chi e la ora nella tradizione sistemica pura storica de Václavic, della pragmatica, come l'hanno traducito? La pragmatica della comunità. Esistia solo la chi e la ora e studiare la famiglia solamente nella chi e la ora. Eso es un cambio teórico integrativo importante, por eso se habla de siete puertas en nuestro último libro, de integrar también una teoría del desarrollo del niño, cioè integrar en la idea sistémica y la observación de la familia en la aquí y la ahora, por supuesto es muy importante, pero esa es una de las siete puertas de la evaluación. La evaluación también de la trayectoria, del proceso de desarrollo del niño que viene adolescente, el joven adulto, es una parte muy importante que tiene que ser integrada. Por eso ahora nosotros, nuestro modelo lo llamamos modelo sistémico familiar individual. Eso es el gran cambio. La crítica al pasado es que también al presente hay demasiados modelos sistémicos que son demasiado sistémicos, donde el nivel individual no es tenido en cuenta bastante, y ahora yo creo que el futuro de la psicoterapia en general, de la psicoterapia sistémica en particular, es la mejor integración que se puede realizar entre conceptos sistémicos y conceptos individuales. Por eso la teoría del apego es fundamental, porque la teoría del apego nos da un modelo para estudiar el desarrollo individual del niño. Y no se puede entender
un adolescente conflittivo se non si intende su traiettoria evolutiva. Se studiamo su una famiglia di un niño, come esta tarde vamos a hablar en una supervisión de dos niños, de dos adolescentes adoptados, uno en Rusia a los 4 años, un otro en Ucrania a los 7 años. No se puede entender ese tipo de familia si no se va a considerar los traumas que ha vivido el niño ucraniano hasta los 7 años en el instituto. Da este punto de vista está claro que también la teoría del trauma, ¿qué es el trauma relacional? Es una parte fundamental. No se puede trabajar solo sobre la aquí y la ahora, porque en la aquí y la ahora vamos a ver una madre desesperada, dos adolescentes muy difíciles, pero está demasiado evidente que necesitamos una historia de desarrollo. Por eso el concepto básico, yo creo, es el concepto de desorganización del apego. ¿Qué es la desorganización del apego? Yo creo que son muy importantes todas las investigaciones que han mostrado que el 15%, eso me ha impresionado mucho leer ese tipo de estudios, sobre todo norteamericanos, que han mostrado que el 15% de la población general tiene la desorganización del apego. ¿Qué es la desorganización del apego? Es difícil también la pronunciación. Para mí, pues también. Bueno, ¿qué es? Es que hay. Es impresionante, si volvemos del punto de vista también filosófico en general, ver cómo el ser humano es verdaderamente muy frágil. Porque parece que hay las estadísticas, los números también muestran que hay 15%, una probabilidad muy alta que un niño tiene en el mismo tiempo, que el niño puede tener miedo hacia su figura de referencia, hacia su figura de apego. Eso me ha impresionado mucho ver la frecuencia. Porque se puede hablar, aquí digo, el doble enlace del terror sin salida. ¿Por qué terror sin salida? Porque puede pasar que la naturaleza impulsa el niño hacia la cercanía con la madre o con la figura caregiver, la figura de referencia. En el mismo tiempo, todas estas causas que se pueden leer aquí en la transparencia pueden generar el hecho que en el mismo tiempo que el niño se acerca al caregiver, a la madre, tiene una vivencia de miedo, y eso lo impulsa a tomar distancia, ¿se entiende? A tomar distancia hacia la madre, pero por naturaleza el niño no puede soportar una distancia con la madre y va de nuevo en dirección de la cercanía con la madre y de nuevo tiene una vivencia de miedo, de terror. Es un poco una traducción nel linguaje della psicologia evolutiva dell'istorico concetto sistemico double bind e Bateson, doble vincolo. Es un poco la misma idea, no? Che è impossibile quedarse cerca, impossibile quedarse lejos, algo che encontramos en muchos pacientes que llamamos borderline o post-traumático, donde encontramos también en el chico que vamos a ver hoy, vamos a ver el mismo drama, la imposibilidad de estar cerca, la imposibilidad de estar lejos. Este tipo de desorganización es, yo creo, la causa fundamental de la gran mayoría de todos los niños y adolescentes muy difícil que encontramos en nuestro trabajo. Que tenemos que pensar que si tenemos un adolescente violento, conflictivo, imposible, tiene que haber tenido este tipo de experiencia de desorganización del apego. Y como parte fundamental de la evaluación, tenemos que aprender, intentar de descubrir qué
¿Qué causas puede haber tenido para este tipo de desorganización del apego? En el caso de los niños adoptados, está siempre muy evidente que han tenido un rechazo muy importante, está demasiado evidente que hay una desorganización para un niño pasado de una familia disfuncionante a una institución probablemente disfuncionante, está demasiado evidente que tiene un trauma muy importante y por eso. Lo interesante es cuando nosotros encontramos familias casi normales, porque el problema es que la desorganización del apego pasa muy a menudo en familias prácticamente normales y también con padres, como los interesantes del caso que vamos a ver hoy, es que son padres muy buenos por un lado. Eso es lo interesante, yo creo, de nuestro trabajo, porque es demasiado sencillo, pero también un poco tonto pensar que tú, porque hay malos padres, tienes un joven suicidario. No, no es tan sencillo. Aquí tenemos dos, como vamos a ver, dos buenos padres, pero por lo mismo tenemos un joven psiquiátrico suicidario muy importante. Esa es la complejidad de la materia. Por eso tenemos que pensar que las causas de todo eso son causas también lejos, porque ahora, por ejemplo, podemos encontrar una buena familia, pero podemos pensar que esta buena familia que encontramos hoy ha tenido un tiempo muy malo en su historia. Este tiempo muy malo, como vamos a ver, ha dado consecuencias importantes. Por eso yo decía, la historia, no podemos ver solo lo aquí y lo ahora, tenemos que ver la historia. Porque en la historia encontramos todo eso. Encontramos lutos o traumas no elaborados. Por ejemplo, aquí es el día justo para este tipo de caso, encontramos una madre que es un médico, es una ginecóloga, es una ginecóloga, una persona muy dedicata a su trabajo, muy apreciada en su trabajo, una persona muy inteligente, però ha tenido una storia familiare particolare, però non tiene una storia familiare patologica, tiene una storia familiare molto tipica de los profesionales como somos aquí, de inversión de papeles, de hiperresponsabilidad al interior de la familia, porque tiene un hermano gemelo que ha tenido un accidente que ha perdido un ojo muy joven, ha sido responsabilidad para su padre a dedicarse a este hermano, una historia clásica de hiperresponsabilización, ¿se entiende? De hiperresponsabilidad. Quindi no es una historia patológica, es una historia de dificultad de vida normal, pero con los 24 años, mientras que estudiaba medicina nel sud Italia, in Sicilia, ha tenido una esperienza di violenza carnal para un abuso sexual muy importante. Es posible que ese tipo, eso es interesante a ver como factor, que es el tema clásico y muy importante, yo creo, del trauma vicario. Se dice trauma vicario también en español. Cioè, è interessante come può passare che un trauma, come un tema di violenza vivido per la madre, di una maniera può passare anche in libro. Questo tipo di trasmissione traumatica è qualcosa che teniamo. E per questo possiamo pensare che un niño come esso Lorenzo, de una buena madre, pero de una buena madre que ha tenido una experiencia traumática muy importante y que no ha bien elaborado este trauma, porque por ejemplo, por causa de su hiperresponsabilidad, nunca ha hablado con su padre, con su madre, de este tipo de violencia carnal muy importante que ha vivido, eso podemos pensar produce un trauma non elaborato che tiene algo a che vedere con la patologia importante che poi il diagnostico ufficiale di questo niño va a essere trastorno limite della personalità.
e il trastorno limite della personalità, dal mio punto di vista teorico, sempre è un trastorno post-traumatico, una deformazione della personalità che in generale deriva dalla disorganizzazione dell'apego. Però il problema è che la disorganizzazione dell'apego, che può derivare in questo caso dal lutto, dal trauma non elaborato della madre, también, non solo esso, ma è una componente, perché in questa complessità hai muchas componentes, è una componente che va a divenire un fattore di riesgo per generare, come vamos a ver, otros traumas en la vita di questi niños. De todas formas, regresamos, il caso vamos a verlo más claramente después. Ora, per terminare l'introduzione teorica, adesso, las causas della disorganización del apego. Adesso, los traumas non elaborados es uno, en general, el tema es la desorganización de los cuidados por parte del cuidador. Eso es una percentage del 55% muy alta. Es decir, que tenemos padres vulnerables, frágiles, asustados, impacientes, frustrados, renunciadores, disociados. Eso, no vamos a, en todas formas, sobre todo el niño muy pequeño es muy sensible a esta fragilidad de su caregiver. Eso es la causa más evidente que las investigaciones han mostrado della disorganizzazione dell'apego. Bueno, il tema è che per sopravvivere il niño tiene che salire da questo stato, perché l'estato. Ai, cosa è successo? Che passa? Guarda che si finisce a rimettere. Il problema è che la disorganizzazione dell'apego, dal punto di vista soggettivo, potremmo considerarla. Potremmo considerarla come un stato di angustia, di soffrimento soggettivo che non si può sopportare. Por eso il concetto che a noi interessa molto dal punto di vista di intendere il tipo di sviluppo del niño è che il niño necessita lo che noi chiamiamo riorganizzarsi. Riorganizzarsi che è? Perché non va avanti? Il niño necessita riorganizzarsi. Che è riorganizzarsi? Riorganizzarsi, il concetto è: se il niño sta lieno di questo tipo di miedo, come può strutturare su vita para che questo tipo di. Pardon. No, tengo che. Non capisco perché non va avanti. Non avanzano. Mi scusa che mi si è. Perché non avanza? Che non è sta. Pardon. La tecnica mi ha bloccato. Ma perché non avanza? Dovrebbe andare avanti. Ma che? Sì, ma tengo che io seguente, sì. Seguente, no, seguente. Sì. Sì. Vediamo qui. Ecco. Destra, sì. Mi scusa, Allora, il tema della. Che per sopravvivere a questo stato di disorganizzazione il niño tiene che salire dell'estato insopportabile di disregolazione del terror sin via di fuga, che potremmo chiamare trauma. Ecco, qui io ho utilizzato anche in sessioni con famiglie un video che si encuentra molto facilmente, se ustedes ponen nel Google Tronic Still Face, se può vedere una sperimentazione di un famoso psicologo nordamericano, Tronic, che ha mostrato la interazione tra una madre molto buona, pare, e su un niño totalmente normale che tiene alcuni mesi,
E è molto interessante vedere in questo tipo di video che passa quando in questo esperimento l'investigatore insegna alla madre a ponersi totalmente immobile, still face, e non tenere nessuna espressione, nessuna reazione faciale emozionale, e vedere come va a reazionare il niño e tutte le reazioni differenti in pochi secondi. E il niño tiene un montone incredibile di reazioni differenti hacia arrivare a una vera disperazione. Questa è una buona prova esperimentale di come, per esempio, il fatto che la madre sia un poco dissociata per essere involucrata in un soffrimento, in un dolore, come può provocare algo di molto importante in un niño molto piccolo. Questo è algo che si può mostrare anche in sessione a famiglie per tentare di comprendere come il fatto che una madre abbia vivido una fase di depressione, una fase di depressione postpartum o una fase di crisi coniugale molto importante può essere una delle cause della disorganizzazione dell'apego che tiene conseguencias a largo termine también, si después esa, como se decía antes, va a ser una madre muy buena, que cuando nosotros la encontramos es absolutamente una buena madre. Eso yo creo que es importante también, porque sobre todo con los soprattutto con gli adolescenti molto violenti, molto conflittivi, io credo che spiegare a los padres, a tutte le persone alrededor, che questo tipo di attitudine molto violenta, molto conflittuale, molto tirannica, molto punitiva, es la consecuencia de un profundo miedo. Eso es, creo, es muy importante porque puede ser muy difícil entrar en empatía con esos tipos de adolescentes o jóvenes adultos. También allora, por eso entender que la primera causa ha sido un terror, un miedo como niño muy pequeño, y que el niño ha aprendido que para luchar contra su miedo, ser malo, el hecho de sentirse, ser muy malo, era el sentimiento de ser fuerte, el sentimiento de ser fuerte era su técnica para cancelar el miedo, el terror. Esto es el concepto, yo creo que podemos utilizar con todas las familias cuando encontramos los diferentes tipos de reorganización, ma la reorganización que nos interesa más con los jóvenes conflictivos es la reorganización tiránica. Muy a menudo encontramos adolescentes que son muy violentos, que intentan dominar a la familia. Eso es algo muy peligroso porque va a determinar muy a menudo una escalada de violencia, una escalada de hostilidad. El joven es hostil, ma también los padres, los hermanos van a divenire ostili hacia él. Es una escalada muy, muy peligrosa e dal punto di vista della storia psichiatrica muy, un prognóstico muy negativo. Por eso yo creo que cuando encontramos, se hablaba antes de los primeros encuentros, en los primeros encuentros yo creo una base para empezar una colaboración con el paciente y con su familia e dare una prima esplicazione psicologica. E le 5 organizzazioni che voglio mostrare qui sono un po' la base per le prime spiegazioni psicologiche che possiamo dare a questo tipo di famiglia. Perché questo chico è tan violento, tan tirannico, tan punitivo con lo padre? E generare un'empatia hacia il soffrimento del niño molto piccolo perché ha passato algo, la depressione postpartum della mamma o altro, che ha generato un miedo incredibile, e la tecnica tristemente negativa di essere malo, di essere tirannico per combattere il miedo, io credo che sia un concetto molto importante.
soprattutto in questo campo della violenza dello adolescente, per generare una prima empatia hacia l'adolescente e il giovane adulto. Ma non è la unica riorganizzazione possibile. Hai altre quattro riorganizzazioni che sono un po' la base dei futuri trastorni della personalità. Perché bueno, il giovane che va a essere tirannico tiene il rischio di diventare un adulto antisociale, un adulto narcisista, tiene il rischio di questo tipo di trastorno della personalità basato sopra la falta di empatia, la violenza e la dominanza sopra los otros. Però se poi hai un altro tipo di reazione al miedo del niño muy pequeño, che è molto más positiva, molto meno peligrosa, ma de todas formas è también una deformazione importante della personalità, e il niño può reaccionare con la inversione del papel, ponersi in una posizione di aiuto a sua madre, a suo padre, a sua famiglia. E essa è la riorganizzazione protettiva. Il niño entra nel papel di salvador, il prognostico è molto meglio, naturalmente, però tiene también un lato negativo di la grande difficoltà che molte persone con questo tipo di organizzazione tienen a occuparsi di sua propria vita. Questo tipo di persona con questo tipo di organizzazione tiene in sua vita il rischio di dedicarsi demasiado a los otros e tenere un problema importante a pensare a sue proprie esigenze e problemi personali, un eccesso di dedizione a los otros. Una variante di questo tipo di riorganizzazione è quella submissione, la vittima, se che l'idea è che si il niño tiene miedo para la fragilità del caregiver, se è un niño perfetto, un niño obbediente, sia algo che va a calmare un poco al padre in soffrimento. Es algo bastante similar dell'inversione de papeles del salvador che decía antes, solo es un papel un poco más peligroso perché es un papel un poco menos activo. L'inversione del papel, il niño che va a divenire madre de su madre, la niña che va a divenire madre de su madre, tiene un papel más activo e tiene un pronóstico un poco mejor por la trayectoria de su vida. En la reorganización de su misión hay algo de pasividad, de ser solamente un niño que no molesta, un niño que no, que tiene como factor de riesgo una depresión importante por el futuro de la vida, porque es un papel más pasivo. Pero muy a menudo los dos, salvador y víctima, se encuentran en la misma persona. Son las dos organizaciones más conectadas en la realidad clínica. Muy a menudo encontramos personas que tienen un poco de los dos. El cuarto tipo de reorganización es la seductiva. La seductiva es sobre todo algo que se encuentra en los contextos donde el niño tiene un problema de visibilidad. El niño, el miedo está vinculado sobre todo a un tema de no ser visto. E por eso el niño, ese tipo de organización tiene diferentes variantes. Una è del niño un poco clown, el niño que intenta como reanimar a los padres siendo muy divertente, se puede decir, siendo muy divertido, muy activo. Esta es la parte. Por ejemplo, yo he trabajado con un famoso cantante italiano que contaba, eso podemos, propio una madre muy deprimida, había pasado toda su infancia a ser un niño muy simpático, muy divertido para un poco reanimar a su madre. Esa es la versión más positiva de la reorganización seductiva o histriónica, la podemos llamar. A
hay otros tipos de divenir un niño demasiado exhibitivo o un niño enfermo, ¿no? Se puede pensar que de manera inconsciente el niño aprende a utilizar la enfermedad para ponerse al centro de la atención. Eso es siempre el mismo mecanismo, ¿no? Es un tipo de miedo de la disociación del apego y disminuir el miedo teniendo una posición central en la familia, pero una, a veces utilizando una manera que al final genera un... los padres se aburren de un niño que quiere demasiada atención, al final es un círculo vicioso que puede ser bastante peligroso también. Eso de tipo, hay varias maneras de vivirlo, pero puede tener un prognóstico bastante negativo cuando está basado sobre la enfermedad o sobre una manera demasiado molesta de pedir atención a los padres. E per finire, un'altra molto importante era la riorganizzazione autarchica, quando il niño intenta di essere totalmente indipendente e di rinunciare a algún vincolo. La forma estrema es il niño un poco autista, un poco schizoide, las formas de niños adolescentes que son demasiado aislados, que entiendan si la idea es, si los padres, los caregivers me dan miedo, intentaré de ser totalmente autónomo, totalmente independiente desde niño. Esto es otra organización que puede ser bastante peligrosa para la futura salud mental del niño, porque es peligrosa también porque a veces es muy apreciada, ¿no? Los padres, todo el mundo aprecia mucho un niño tan autónomo, que a menudo es muy bueno al colegio, que parece un niño perfecto, independiente, un niño adulto, como se dice. Pero son esos los casos donde a la adolescencia, como joven adulto, llegan los... te habían hablado de este niño, de este chico como un chico perfecto e improvvisamente tiene una decompensazione mayagú, perché è un equilibrio impossibile, perché il essere umano non è costruito per essere totalmente aislato affettivamente, e per questo è algo che inganna molto. Ma la base è sempre questo, no? Un miedo che ha generato un intento di sopravvivere a questo tipo di miedo con un tipo di... E qui, come abbiamo visto, sono 5 tecniche differenti. Questa è l'idea. L'idea è che abbiamo una disorganizzazione dell'apego, un trauma relazionale in tutti i nostri pazienti e andiamo a ricostruire con cada uno, con cada paziente, con cada famiglia cómo ha utilizado este tipo, porque en los casos más graves, más postraumáticos, podemos llamarlos, encontramos una de esas estrategias como la principal, pero a veces todas las otras. Cuando se habla de la personalidad postraumática como división de la personalidad en partes diferentes, es porque probablemente el niño muy postraumático tiene todas las 5 partes, en momentos diferentes de su vida ha utilizado este tipo de estrategias, todas estos 5 tipos de estrategias para sobrevivir y sigue utilizándolas en su vida adolescente, en su vida de joven adulto. E hai questo fenomeno caratteristico della personalità post-traumatica che in un momento può essere tirannico, impossibile, violento, come Lorenzo, che vamos a vedere después. In un altro momento è un niño molto protettore hacia il padre, hacia la madre. In un altro momento è un niño totalmente autarchico che non comparte nada con nadie. Eso es la caratteristica de estos tipos de conseguenza a largo termine della disorganizzazione dell'apego e del trauma relazionale, che hai questo tipo di divisione della personalità in differenti parti, e queste 5 riorganizzazioni sono un po' la guida per studiare come la personalità post-traumatica va
a dividirse en partes diferentes. ¿Siguiente? Sí. Okay. Bueno. Vero. Quindi l'idea è che un niño ha tenido una, per esempio, vamos a ver adesso nel caso di Lorenzo che abbiamo detto, questo niño può essere che ha tenido soprattutto una riorganizzazione autarchica. Durante años parece un niño bastante funzionante sulla base di essere autarchico, di essere muy independiente. Nel momento che passa algo, per esempio nel caso di este niño, il factor di compensazione è quando si va a vincolare affettivamente a una chica, quando la riorganizzazione autarchica, che è algo che le dà stabilità, va in crisi perché impesa un vincolo amoroso e il vincolo amoroso fracassa, va a regressare la disorganizzazione e nel descompenso. Quindi questa è un po' l'idea, che los niños desorganizados son muchísimos, ma per la maggioria non sono sintomáticos perché la riorganizzazione va a dare una, soprattutto la riorganizzazione sumissiva, autarchica, van a dare una buona stabilità della vita sociale, della vita normale del niño, però tiene una vulnerabilità importante e algo va a otro trauma normal, no trauma, otro factor de estrés totalmente normal, como la chica que va a abandonar a Lorenzo, va a devenir un factor de compensación muy importante. Y eso son la gran parte, si no la totalidad, de los pacientes psiquiátricos y de los toxicodependientes. Bueno, eso es. Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? La idea es que esa puede ser la base de nuestro diagnóstico. Pensar que todos nuestros pacientes han este tipo de historia de desorganización y tenemos, cuando trabajamos con el paciente, con las familias, tenemos que estudiar qué tipo de reorganización y el tipo de reorganización va a definir en realidad el tipo de personalidad, porque también para estudiar la historia de la disfunción relacional en la familia, como vamos a ver en el caso aquí, vamos a ver qué pasa cuando el niño, por ejemplo, en este caso de Lorenzo, vamos a ver que el niño ha tenido sobre todo una reorganización autárquica, pero ¿cómo han reaccionado los padres a este tipo de reorganización autárquica del niño? No se puede hacer un verdadero diagnóstico sistémico, diagnóstico familiar, sin estudiar el tipo de reacción específica del paciente al trauma relacional, al apego, y ver cómo podemos cambiar hoy, ¿no? Porque eso es el problema, ¿no? Si hacemos el diagnóstico, en el caso que voy a mostrar ahora es así. Si vemos que este niño ha tenido sobre todo una reorganización autárquica, ma con partes también muy tiránicas, ¿cómo han reaccionado los padres? ¿Y cómo podemos ayudar? Y vamos a ver que, por ejemplo, ¿cómo han reaccionado los padres? No ha sido algo de positivo. Allora, vamos a intentar demostrar de ayudar a los padres a reaccionar a quel tipo de reorganización de manera totalmente diferente. Por ejemplo, en este caso vamos a ver que, dal punto di vista del padre, por ejemplo, que el niño, el adolescente ha reaccionado de manera, con una reorganización autárquica, y el padre ha aceptado esto y ha renunciado a entrar en un papel de guía. E questo va a rinforzare l'autarchia, perché il padre, perché è il mismo, e qui la storia trigenerazionale è molto importante, perché il padre è il mismo, tenía una storia totalmente autarchica, che come se non aveva nunca tenido padre, e per questo è normale pensare che también suo hijo puede crecer totalmente autárquicamente sin tener un padre. Y la terapia familiar en este caso puede ser muy eficaz porque se hace un trabajo juntos para ayudar al padre a creer en sí mismo y a tener un papel
de padre muy activo, muy de guía y no tan de respeto distante hacia el niño como siempre había hecho, o prevalentemente había hecho. Y en el mismo tiempo hay el problema de convencer al joven adulto que su autarquía es una estrategia equivocada y que tiene que hacer como los cormoranes, como en el reciente libro de Canevaro, regresar a ser niño per después poder divenir adulto. Eso es un movimiento clásico, cuando marcha bien, fantástico, en la terapia familiar, de encontrar familias donde el hijo es autárquico y donde hay una ruptura totale del vincolo di pertenenza alla famiglia e essere un trabajo parallelo para aiutare al niño, all'adolescente a regresar niño, a dar confianza a sus padres e nel mismo tiempo aiutare a los padres a tomar realmente in cargo il niño e l'adolescente. Questa è un poco la strategia más clásica della terapia familiar. E in casi come questo, quando hai un chico abbastanza intelligente da intendere che puoi fare questo tipo di movimento di regressione e dove hai padri che hai recursos per essere, come decía antes, sono in realtà buoni padri, hai recursos. Quindi quando sei il recurso dell'adolescente si incontra con i recursi dei padri, come in casi come questo, veramente la terapia familiare può donare un esito importante e ora lo vamos un poco a vedere in los dettaglios. Bueno, continuo col caso o che facciamo? Vuoi presentare il caso? Bueno. Si tú me ayudas, ahora voy a presentar, si hay alguna pregunta, no sé, si alguno quiere preguntarme algo, puede ser que no se ha entendido bien, he sido muy rápido, dado por no explicar toda la teoría del apego, por supuesto, ma solo la parte de la desorganización del apego, porque puede ser que no es un concepto tan conocido. Bueno, la pregunta. Sí, que me gustaría preguntarte, Mateo, por ti. Ya sé que la gente no entiende. Voy a intentar hablar alto, ¿vale? Hablar alto. La manera de casar al día de hoy la teoría del apego, la desorganización del apego con la terapia familiar sistémica es una cosa muy novedosa que nos traes de la Escuela de Miagel de Milán y personalmente me gusta mucho esta... Sí, es un movimiento bastante mundial, ¿no es? Sí, sí, sí. Lo que sí deja un poco siempre la pregunta para los que empezamos con cuando empezamos la formación en terapia familiar sistémica, que estamos con modelos un poco más centrados en aquí y ahora, como decías, claro, entonces surge la pregunta, ¿eso entonces es un cambio de paradigma y siempre tenemos que echar la mirada atrás? ¿No puede dar nunca el caso de esos adolescentes conflictivos que realmente no han tenido un apego desorganizado, sino han tenido un apego a lo mejor no seguro, pero sí organizado, aunque inseguro, y que luego ha habido otras cosas en la trayectoria vital de la familia que den respuesta a este conflicto en la adolescencia? ¿Creo que siempre tenemos que echar la mirada atrás al apego inicial? Yo creo que sí, yo creo que sea muy, muy importante porque... Sobre todo en la tradición sistémica hemos tenido, a mí personalmente me ha golpeado, me ha impresionado mucho eso porque, por ejemplo, cuando hemos escrito el libro Los juegos psicóticos en la familia hace 20 años, que ha pasado ahora, 30, mucho se transforma, a 30 años, hemos empezado a poner un modelo evolutivo, sí, pero que empezaba con la adolescencia del joven, ¿no? Con las conductas inusuales de adolescente. Y empezaba con la pareja y las conductas del adolescente. Y el niño pequeño no era tenido en cuenta. Y en realidad me ha impresionado mucho descubrir que si cambiamos un poco de visión, ¿cómo se dice? Occhiali. Gafas. Se cambiamos un poco las gafas, se vamos a estudiar también el primer año del niño, a veces, por ejemplo, en los últimos casos de anorexia que ha tenido,
Me ha impresionado mucho encontrar casos también de niños que han tenido problemas físicos muy importantes. Por ejemplo, ahora esto... Porque el problema es que no tenemos que estudiar solo la debilidad de los padres, ma también qué ha pasado de traumático en la vida de los niños mismos. En los últimos casos me ha impresionado ver que estoy viendo una niña de 14 años que tiene un esordio anorectico bastante importante, y en la sesión de... Es interesante porque la familia... Cuando tú vas en general, se habla de ella y su problema, muy a menudo no te cuentan, por ejemplo, que en este caso la niña al nacimiento ha tenido una grave sofoco y ahogo y ha sido puesta en una incubatrice, ¿cómo se dice? En una incubadora y... Los médicos han dicho a los padres que prácticamente no había posibilidad que la niña podría sobrevivir. Ha sido un shock muy importante. Y por eso yo me pido, esa es una niña, después todo ha salido bien, esa es una niña había tenido un riesgo de parálisis infantil muy muy importante o de muerte, pero dal punto di vista fisico ha salito perfetta, è una niña molto intelligente, molto linda, fantastica. Però io mi pido, quando questa niña tan fantastica mi dice che vive anche qui in una famiglia molto buona, bueno, hay problemas, por supuesto, come in tutte le famiglie, ma básicamente una famiglia molto buona, mi dice che sempre ha tenuto un sentimento molto forte di insicurezza. Podemos pensar que este tipo de inseguridad viene del hecho que al nacimiento ha visto la muerte muy de cercano. Esto es el tema, ¿no? Toda la teoría de Van der Kolk del postraumático dice que lo que pasa en los primeros años de vida es algo que no tiene una memoria cognitiva, ma tenemos solamente una memoria en el cuerpo. Io la ipotesi che questa niña tiene una vulnerabilità perché ha tenido un riesgo di morte importante con un minuto di vita, penso che sia un'ipotesi post-traumatica che tenemos. E ho incontrato in mio paziente altra chica anorectica che ha tenido una operazione al corazón molto importante a los dos años, ha tenido los primeros dos años de vida con un malfunzionamento importante per un problema cardiaco grave. E che passa? Io también esta chica tiene un sentimiento de debilidad muy importante y como la otra, por otro lado è una chica muy combativa, muy eficaz, muy buena al colegio, todo esto, però sempre luchando contro un sentimiento de fragilidad. Io credo che podemos pensare che aver vivido come cardiopatica los primeros dos años de vida puede dejar un rasgo permanente della personalità. Che tu piensas? Por eso io credo che tenere una teoria donde ponemos juntos los aspectos de fragilità individual del paciente e los factores de debilidad de los padres como factores que conjuntamente pueden generar una desorganización del apego, yo creo que también científicamente puede ser una hipótesis más correcta. Y del punto de vista de los que es más importante, yo creo para nosotros como terapeutas, siempre es cómo desarrollar en nosotros el máximo de la benevolencia posible hasta el paciente, hasta los padres. Y por eso yo creo que este tipo de... que la teoría del apego nos ayuda mucho a pensar que ha pasado algo de negativo por algo que no tiene algo a que ver con las características negativas de los padres, ma por algo que ha pasado al di là della buona volontà di tutti. Io credo che questa è una parte molto importante, perché è realmente il problema che abbiamo, che
Bueno, está claro que a veces tenemos también que evaluar que los padres son realmente malos padres, ¿no? Eso es también otro problema. O sea, el problema, yo creo, del equilibrio difícil en nuestro trabajo es cuando realmente vamos a evaluar que los padres son buenos padres en realidad y son recursos y podemos investir en esos y desarrollar benevolencia hacia ustedes, perdonar, más confianza, como en el caso que vamos a ver después. Eso es muy importante, esa es la base de la terapia familiar cuando es exitosa. Por supuesto, hay casos donde los padres son realmente malos padres y donde necesitamos de proteger al niño de padres que en aquel momento, quindi no se puede siempre pensar que todos los padres tienen recursos. Y a veces eso, yo evaluando en mi carrera los fracasos también de la terapia familiar, he encontrado este tipo de factor, ¿no? Cuando, por ejemplo, en una larga terapia familiar hemos investido, como se puede decir, hemos continuado a hacer sesiones familiares dando confianza a padres que en realidad puede ser no merecían tan confianza porque tenían por mala suerte límites que eran muy importantes. Eso puede ser un factor de fracaso en la terapia familiar, porque es como si nos vamos a dar a los niños la ilusión que los padres pueden ser buenos padres cuando no tienen ese tipo de recursos. Pero yo creo que este tipo de evaluación de toda la trayectoria sea importante. Bueno, tengo que cambiar, poner las otras transparencias. Vale. ¿Cuáles son? Voy a presentar un poco el caso. Lo utilizo a Arancha como speaker. Muchas gracias. Salimos de esto y tomamos eso, presentación de Mati. Sí. Ecco, regresiamo alla prima trasparenza. Ecco, buono. Bueno. Pone tutto, si può poner tutto. Bueno. Espero che si puedan leer la trasparenza hasta il fondo della sala. Perfetto. Un velo del cormorán, perché qui vamos precisamente a ver esto, come. Ah no, questo devo tenere per forza. Va bene. Vamos a ver esto, que este tipo de, como l'idea di fondo è che este niño che ha tenuto un apego disorganizzato va a ricostruire un apego con su padre también si tiene 23, 24 años, como ahora vamos a ver. Bueno. Ahora Arancha va a leer un poco la presentación del caso. Gracias. No, aquí creo que sí. Vale. El derivante es una psicóloga lujiese, amiga de la madre. Sí, no es importante. El primer contacto llama a la madre por su hijo, Claudio, de 23 años, que debido a una decepción amorosa ha intentado suicidarse el mes pasado y rechaza los fármacos prescritos por el psiquiatra del centro psiquiátrico público en octubre de 2011. Está a cargo del centro de terapia para adolescentes desde hace 5 años con el doctor X, pero rechaza la asistencia al centro. En la primera convocatoria, Chirilo recibe a los padres. El hijo ha sido informado y está de acuerdo en participar al menos en alguna sesión, aún estando convencido de que son los padres los que deben curarse. La segunda convocatoria se realiza con los padres y con Claudio. Historia del problema. Claudio está en seguimiento en un conocido centro de terapia para adolescentes desde que tenía 16 años, tras una desilusión amorosa, un suspenso y episodios en los que ha sido víctima de bullying. En el tratamiento
crecimiento individual, Claudio ha trabajado sobre el tema del abandono debido a la ausencia paterna y sobre la envidia hacia los que logran distanciarse al abandonar a los demás, por ejemplo, las novias. Las dificultades de Claudio, el cual ha sido diagnosticado de trastorno límite de personalidad, se prolongan hasta los 23 años. Pierde el trabajo y sufre una segunda decepción amorosa. Le deja una chica brasileña, Ambra, tras 9 meses de relación, que dice de haberlo traicionado y de haberse aprovechado de él. Posteriormente, el doctor X lo manda al centro psiquiátrico público. El padre consigue una cita y la misma noche el chico intenta suicidarse tratando de tirarse por el hueco de la escalera. El padre logra detenerle. La noche siguiente vuelve a casa intoxicado de cocaína, amenaza con suicidarse y la madre llama al 118. En urgencias se le diagnostica trastorno por consumo de sustancias. El lunes siguiente acepta ir al centro psiquiátrico público, pero rechaza los fármacos prescritos y acusa al responsable del centro de acecharle, yendo a su casa para enfrentarse a él. Los padres, en cuanto a la historia familiar, los padres se casan en 1987 y en 1988 nace Claudio. Han vivido de forma separada hasta los 8 años del niño. No, esto será que se separaron cuando tenía... No, están separados. Han vivido separados. Ok, vale. Han vivido separados hasta que el niño tiene 8 años. La señora, de origen plujés, pediatra, tras el matrimonio, sigue habitando en Leche con sus padres. Cuando el niño tiene 5 años, intenta encontrar trabajo en Milán. Tiene un segundo embarazo que termina en aborto. Vuelve a Sicilia, donde Claudio hace primero el segundo de primaria. Seguidamente la señora se despide y se traslada a Milán. El padre siempre está lejos, porque organiza giras de grupos de música. Crisis de pareja tras el traslado de la señora a Milán. No se siente acogida por la familia del marido y piensa en separarse. Este es el genograma. No pasa. Vale. Historia de la madre. La madre nace en Sicilia, en el 1954. Es pediatra. Ha tenido dificultades para encontrar trabajo en Milán. Actualmente trabaja en una consulta de familia de Pio Telo y en Milán. Con 24 años sufre una agresión sexual por parte de desconocidos. Necesitó apoyo psicológico y no sabe si ha superado ese trauma. La hermana gemela, con 15 años, perdió un ojo tras el accidente. Ella sintió la responsabilidad de tener que cuidarla. El hermano mayor, 1949, se casó y actualmente está separado. La hermana gemela está casada y tiene 2 hijas. El padre, 1925, funcionario, muere a los 56 años tras una enfermedad que dura 10 meses. La madre era muy crítica con ella y le ha transmitido la obsesión por el orden y la limpieza. Al quedarse viuda, Yussi la ha apoyado mucho. La madre fallece en 2008. Yussi tiene un buen recuerdo de la infancia. La familia estaba muy unida. Durante la adolescencia no toleraba los límites paternos y fue responsabilizada del cuidado de su hermano por imposición de su padre. A los 19 años se traslada a Bari para hacer la universidad y allí se sentía más libre. Historia del padre. Nace en Milán en 1952. Ha estudiado lengua y literatura extranjera. Trabajó como periodista y perdió una importante oportunidad de trabajo a causa de una decepción amorosa en el periodo universitario. Desde los 31 años desempeña su trabajo actual, organizador de conciertos. A los 17 años tiene un problema en los ganglios linfáticos, el cual es descuidado y actualmente sufre de artrosis.
No ha tenido una infancia feliz. Relación difícil con la madre, 1925, que nunca fue una persona cálida y cercana, y con una lucha constante por tener su propio espacio. La madre trabajaba como asistenta para una familia adinerada de Milán. El padre, 1920, trabajaba como mozo en el mercado. Romeo, con el tiempo, lo ha reevaluado como una persona honesta y se ha arrepentido de no haberle dedicado más tiempo. La hermana menor, 1963, ha tenido una relación difícil con la madre, percibida como fría e impositiva. Con 26 años, Romeo se ha marchado de casa, trasladándose a una casa con amigos. En 1985, con 33 años, durante una gira en Sicilia, ha conocido a Gypsy, que entonces tenía 31 años. 2 años después se han casado. Claudio ha nacido en 1988, cuando Gypsy trabajaba todavía en el sur. Romeo recuerda 2 momentos negativos en su vida: la muerte del padre en 2004 y el sentimiento de culpa por no haber estado cercano a él, y el sufrimiento por su hijo Claudio y su incapacidad de comprenderlo. Historia de Claudio. Claudio ha crecido con mujeres: la madre, la tía y la prima. En Lecce se sentía diferente a los otros niños y sentía la falta de la madre y del padre. La madre no iba a recogerlo al colegio porque trabajaba, y el padre desaparecía y volvía quién sabe cuándo. El padre lo percibía como un niño difícil, hiperactivo y oposicionista, aunque en algunos momentos era afectuoso y agradable. La madre recuerda que Claudio dormía poquísimo y era difícil de calmar. Tiene un buen recuerdo de los abuelos, sobre todo de la abuela materna. Se sentía más hijo de la abuela que de la madre. Cuando llega a Milán, en tercero de primaria, socializaba más con las chicas. En secundaria ha sido víctima de acoso escolar, pero no sabe el motivo. Hipotetiza que quizás era porque se le daba bien socializar con las chicas. En bachillerato ha repetido porque ha iniciado a consumir drogas y ha sido acosado por algunos chicos. Claudio dice que no ha tenido relaciones largas porque las chicas se daban cuenta de que era muy pesado. Las primeras devoluciones. Voy a comentar solo, come se, solo sopra la parte, para conectare un po' con la parte sulla disorganizzazione dell'apego. Si può dire qui che non sono fattori tan traumatico, tan evidente, però sono fattori che probabilmente qui hanno pesato molto, perché il niño ha vivido los primeros 8 años praticamente vedendo il padre muy poco. La madre también trabajaba mucho. Esto puede ser también un problema, un tipo de desorganización del apego, cuando un niño tiene muchos caregivers, muchas figuras de riferimiento, pero un poco sin tener una referencia especial con ninguna, ¿no? Y aquí parece que puede ser que ha pasado este tipo de problema, que tenía la abuela, tenía la tía, tenía la prima, tenía la madre, tenía el padre, pero sin probablemente una relación bastante estrecha con ninguno de ellos. Eso puede ser otro factor de desorganización del apego. También si todas estas figuras son básicamente figuras positivas, pero la multiplicidad puede ser uno de los factores que pone miedo en el niño. De todas formas, en esta primera fase podemos encontrar que el hecho que el niño sea como, de todas formas, un niño bastante agitado, es un poco un indicio de un principio de una organización un poco tiránica, puede ser, pero no hay nada de clamoroso en este tipo de reorganización. Parece un niño bastante normal hasta el momento en lo cual llega a Milano. Aquí era solo para decir que no tenemos factores importanti di disorganizzazione dell'apego, però probabilmente questo tipo di fattore, che il niño non ha realmente sviluppato una relazione
abbastanza estrecha, stabilmente privilegiata con ninguno dei suoi numerosi caregivers. Las primeras evoluciones. De su historia emergen elementos compatibles con el diagnóstico de trastorno límite de personalidad, hecho por el doctor X, caos familiar y varios traslados. En las entrevistas preliminares surge que los padres desean entender sus propios errores y remediarlos. El padre, por ejemplo, reconoce su ausencia en la relación con su hijo. El terapeuta subraya cómo, sobre todo, su ausencia junto a su mujer haya hecho difícil su rol de madre. El chico desea independizarse lo antes posible. El terapeuta le devuelve que su experiencia de madurez precoz, por ejemplo, cuando estaba en secundaria cocinaba solo, necesite primero de una regresión para una posterior emancipación que pueda ir bien. Primera sesión familiar, fecha 30 de enero de 2012, terapeuta doctor Servini, convocatoria a los padres y al hijo. Explicación del malestar de Claudio. ¿Qué trauma está en el origen? Bueno, vamos. Sí, en la primera sesión, como decía antes... Espera, lo tengo que parar. Sí, voy a poner... En la primera sesión, bueno, antes hablaba de las primeras explicaciones psicológicas basadas sobre el tipo de organización, el tipo de trauma relacional que posiblemente ha pesado. Vamos a ver un poco de este tipo de trabajo. Es la primera sesión, después las primeras dos, porque el modelo es... una primera sesión donde había, en este caso han venido los padres antes, si no la primera sesión puede ser en general, esto lo vamos a ver después al término de la mañana, vedendo el chico con los padres juntos, eso es algo que voy a explicar un poco al final de la mañana, y aquí es la segunda vez que el joven, que en realidad se llama Lorenzo, viene con los padres, y vamos a vedere un poco questo tipo di lavoro generale sobre las explicaciones psicológicas post-traumáticas de su trastorno. A ver, esto no lo recuerdo, yo lo recuerdo muy bien, como tu memoria de estos años lejanos, por desgracia, se ha borrado un poco. Vamos a probar a hacer un pequeño ejercicio hoy, si lo logramos. Suele ocurrir que ciertos traumas vividos de pequeños se olvidan completamente. No es una buena señal, por desgracia, pero de hecho sucede. Lo que ocurre es que viviendo nuevas situaciones cuando uno es más mayor... La teoría es que aquello que la mente ha olvidado, el cuerpo lo recuerda. Uno vive corporalmente las situaciones que ha olvidado y se siente más vulnerable. De lo normal, al vivir una situación que quizás no es divertida para nadie. Tú pensando en los momentos más recientes y pensando en la vida familiar. ¿Qué situación has vivido como particularmente desagradable? De la relación con el padre, de la relación con la madre, de ambos se discuten. En los últimos años son un montón de cosas, dice el paciente. El episodio que recuerdes que te haga sentir peor. Tengo que pensarlo. No, yo quiero aquellos que surjan rápido. Que surjan rápido. Hay uno de mi madre y uno de mi padre. Con mi padre nos hemos pegado solo dos veces. Esas dos que nos hemos pegado. Las recuerdo bien. Me ha dado buenos tortazos. Cuéntame lo más importante de esos dos episodios. ¿Cuándo ha sido? Ahora no lo recuerdo bien. Más o menos. La casa todavía tenía que ser reformada. No me acuerdo bien, pero me acuerdo que estábamos discutiendo y yo le he empujado. Él me ha empujado a mí. Hemos empezado a tomar por culo, no me acuerdo bien. Él se ha cabreado y la pelea se ha trasladado de mi habitación al almacén.
Él se ha cabreado y ahí ha continuado. Y él en un momento dado, me acuerdo que se estaba marchando, ella estaba detrás y yo le he dicho, eres un padre de mierda, te odio. Y ha vuelto hacia mí y ¡pam! Y se ha girado y ¡pam! Bueno, vamos a la slide. Bueno, aquí vamos a ver un poco una ilustración de lo que decía antes, ¿no? Que el chico es sobre todo autárquico, pero al mismo tiempo tiene también una parte tirannica. E quando un chico desarrolla una parte tirannica, e soprattutto nel senso che la pelea con il padre sta basata soprattutto sopra il fracasso scolare, che il chico non va al collegio o non studia, classica pelea in la famiglia sopra questo tipo di problema, eso es algo que puede pasar en las familias muy a menudo cuando enfrente a un chico que tiene este tipo de organización tiránica y por eso va a devenir muy impositivo, muy intratable, eso puede conducir también a una escalada de violencia. Lo que en algunas familias eso puede diventar un problema importante en sí mismo, porque el chico es muy dictador, el padre o los padres van a devenir violentos, eso es un ciclo que a menudo produce una violencia familiar importante. En familias con más recursos como estas, lo que pasa es que el padre, después dos, tres episodios donde ha perdido el control y ha dado puñetazos al chico, se da cuenta que es algo totalmente inútil, totalmente contraproducente, y por eso eso ha pasado muchos años atrás, el chico es puesto en terapia individual y no pasa nada de eso, pero el problema es que cuando tenemos un chico autárquico y tiránico, por la parte tiránica hay, por un lado, el riesgo de entrar en este tipo de simetría violenta, que es algo muy negativa, pero l'altro riesgo muy importante, que ha pasado así, es cuando los padres prácticamente van a renunciar a todas formas de guía. Eso es lo que ha pasado aquí. El chico está en terapia, el chico está muy dictador y los padres prácticamente son dimisionarios como padre. Dejan que el chico hace todo lo que quiere. Eso va a reforzar también la otra organización que hemos visto, que es la organización autárquica. A este punto, en este momento, el chico però va también a vivere un sentimento di invisibilità all'interno della famiglia. E come va a reaccionare a questo? Come si può un po' vedere, se pone un montone di tatuaggi, va a tenere, come si vede anche una conducta molto esibitiva. E soprattutto, lo che è interessante in questo caso è che il problema di non essere visto per un lato va totalmente a renunciare a sua famiglia, a poner totalmente a lado su padres, però nel mismo tempo las mujeres devienen fondamentale in sua vita di maniera parossistica, di maniera totale, e per questo va a divenire di una vulnerabilità incredibile hacia todos los fracasos amorosos, e per questo llega a intentos de suicidios muy importantes. Ecco, eso es, yo creo que es interesante estudiar cómo la desorganización, por ejemplo, por el lado tirannico, tiene los dos riesgos opuestos, el riesgo de la escalada simétrica, pero también el riesgo del retiro total de los padres, de la renuncia de los padres. Y la renuncia de los padres va a favorecer otra organización, que es la organización autárquica, y la organización autárquica puede venir imposible para un niño que ha tenido también la experiencia
de ser al centro, como hemos visto, ha tenido en su pasado la experiencia de ser al centro de la atención de muchas mujeres, y eso va a producir un investimento muy importante en las relaciones afectivas, pero probablemente de una manera donde estas relaciones afectivas no pueden marchar. Aquí hay todo el problema de qué tipo de mujeres va a elegir. En el último caso es interesante porque lo vamos a ver. Este chico va a elegir una mujer muy linda, ma que es evidente que es probablemente una mujer muy borderline también ella, que toma cocaína, que tiene relaciones con 5 o 6 chicos en el mismo tiempo. Por cui è una verdadera locura che el investimento amoroso sobre una chica de este tipo. Este tipo de relación muy patológica va a peorar la situación. Ma vamos a ver cómo sigue el caso. Pero el tema es, aquí hemos visto en la primera sesión cómo se puede ver un tipo de reacción a la organización tiránica, que es la reacción de la escalada simétrica violenta, que es muy típica. Vamos a ver otra parte de la sesión. Esto no lo recuerdo. No, eso es el mismo, sí. Propuesta de una hipótesis sistémica. Sí. El aspecto traumático podría derivarse, por ejemplo, del hecho de haber asistido a las discusiones fuertes entre ellos. Puede ser, así justificaría la frase, es culpa tuya. El niño puede pensar, el padre se va porque la madre lo trata mal. Puede ser, quizás ha sucedido que ellos discutían. Dentro de la habitación y yo abría la puerta. ¿Eso lo recuerdas? No. Puede parecer algo arqueológico, pero tiene cierta importancia. Porque es como si tú después en tu vida repites las situaciones en las que eres abandonado y luego te sientes famoso. De esto vale la pena hablar porque se repite de forma similar después. Como en la última de Ambra, donde no está claro si haces que te deje o te buscas una que seguramente te dejará. Un poco de las dos cosas. Pero se repite siempre la situación donde tú te sientes abandonado. Como en esa escena de los 4 años donde hay un culpable de abandonarte, que a veces puede ser el padre y otras la madre, pero que siempre hay un culpable. Terminado. Sí. Bueno, aquí también es un concepto bastante clásico ver cómo un paciente adulto, un joven adulto, podemos interpretar lo que pasa en el momento presente, lo que pasa ahora con esta chica Ambra, en realidad se llama Jade, abbiamo scambiato un po' lo apellido con un po' di confusione tra Sicilia, Lecce, perdon, ma un po' di caos per mascherare lo apellido. Bueno, che passa? Che possiamo vedere che il paziente va a rivivere la situazione di abbandono che ha vivido sia col padre che con la madre in maniera differente in questo tipo di relazioni affettive. No? Questo tipo di ripetizione nella vita adulta è un classico che si può vedere in questo tipo di situazioni. Vamos a vedere la parte siguiente. Al aspecto traumático podría derivarse. No, esta es la siguiente, sí. ¿Es esta? La siguiente es el riesgo evolutivo. Vale. Una característica, esto quizás sirve también para tu madre. Está escrito:
en los manuales. Las personas que han sufrido traumas desarrollan lo que se llama la fobia a la vida normal, un poco como Vasco Rossi, como estás acostumbrado a una vida de adrenalina, la normalidad de una reacción más normal se convierte en un aburrimiento. También tu madre ha encontrado con tu padre una relación no del todo de la vida normal, un lío de una parte a la otra de Italia. Puede ser que también tú, de alguna forma, has repetido esa fobia a la vida normal, seguramente. Esta es la hipótesis que hacemos. Aunque sean historias completamente distintas, también ella se ha encontrado. Con 15 años, viviendo una historia de una intensidad emotiva extrema. Entre su hermano enfermo, su padre, que le estaba encima. De alguna forma es como una droga que da satisfacción y después de esto pasa. A la vida gris, y después de esto pasar a la vida gris es difícil. E igual que le ha costado a ella, parece que Claudio tiende a buscar situaciones afectivas algo extremas y no la pareja con la que no hay problemas. Lo ha hecho también ella en su vida. Muchas veces estas cosas se repiten de una generación a otra. O simplemente el miedo a ser abandonado otra vez me lleva a hacerme daño y a soportarla, para soportar la mierda que me llegaba de ella, solo por no vivir el trauma del abandono. Puede ser. Esto no contradice a lo otro. Podría ser, a veces, personas que han vivido este tipo de experiencias como la tuya, puede ser tu riesgo principal ahora. Están en riesgo de no salir con nadie después. Claro, este es el mayor riesgo. Te ha quedado la cicatriz y hay un fuerte riesgo de que evites nuevas relaciones afectivas. Es lo que me está sucediendo. Desde hace 3 meses conozco a una chica. Me la tiro una vez y luego me voy. En el periodo de 1 año o 2 desde el trauma, este último, del abandono, de hambre que has vivido, es relativamente normal, pero hay un riesgo de que esto se cronifique. Creo que dentro de mí ya se está empezando a cronificar. Este riesgo existe. El objetivo de nuestro trabajo es entender qué te puede ayudar a no cronificar una posición de evitación afectiva. Buena pregunta. Una posición de evitación afectiva. Bueno, aquí vemos un ejemplo bastante claro de este, porque la teoría nos dice que todos nosotros tenemos partes diferentes de la personalidad. Lo que se ve en estos chicos postraumáticos es cómo estas partes de la personalidad son extremas, la diferencia entre, por ejemplo, aquí en Lorenzo es increíble el cambio desde que hemos visto durante esa terapia, que entre una involucración afectiva con esta chica increíble al punto de suicidarse por ella, y después de esa sesión tenemos un segundo intento de suicidio porque en realidad había un nuevo contacto sexual entre Lorenzo y Jade, y después Jade otra vez lo ilude, va a desaparecer, y él, vamos a ver después la descripción del día después de esta sesión, otro intento de suicidio. Esta parte de la personalidad de Lorenzo es una parte de una pasionalidad drammatica, emotiva, donde en su vida existe solamente Jade e quiere morir por Jade para culpabilizzare, para golpear a Jade, todo está relacionado a Jade. Y el día después o en el mismo día puede ser totalmente frío, totalmente insensible a toda relación, totalmente
distaccato da todo. Eso es lo que se puede ver, la extrema diversidad nel pasar de una parte de una personalidad a que es una personalidad en este sentido más l'organizzazione seduttiva o drammatica o teatrale, e después io in una posizione autarchica totale, no? Eso es la característica del funcionamiento de este tipo de personalidad post-traumática. Seguimos. Justo el día siguiente de la sesión, Claudio intenta suicidarse por segunda vez. Seguimos. Segunda sesión familiar, fecha 6 de febrero de 2012, terapeuta doctor Cirilo, coterapeuta doctora Servini. Convocatoria, padres e hijo. Razones del intento de suicidio. El motivo han sido tres cosas. Una, otro rechazo por su parte. A mí el rechazo por parte de una chica, como he tenido tantos, me suda la polla. Pero por parte de ella, suspende un acto. De este modo, me ha hecho explotar. ¿Por qué? Segundo punto, prefiere a su novio en lugar de a mí. Y tres, porque me ha tomado el pelo diciéndome esa noche, yo te quiero demasiado. Hacemos algo clandestino, nos vemos de vez en cuando y probamos, salimos juntos. Y al final no ha sido así. Estas tres cosas juntas, y añade 9 meses así, no, más bien 10 meses. Estando mal por gilipolleces, yo sabía que este momento iba a llegar y me he rayado. He perdido el control y ha sido boom. Cirilo, y cuando le ha parado, ¿ha tenido la sensación de que estuviera convencido de tirarse? Sí, he tenido esa percepción. Yo estaba convencido y fingía al mismo tiempo, pero si hubiera llegado 5 minutos antes, me habría tirado tranquilamente. Ok. Así vemos porque también esta vez el chico había salido las escaleras de su habitación para tirarse de un balcón, y también su padre la había atrapado. Es interesante este tipo de ambivalencia entre Alessio, que realmente quería tirarse del balcón, y realmente, ¿qué dice? Fingía, ¿no? Es bastante clásico, yo creo, en este tipo de intento de suicidios bastante dramáticos, bastante histriónicos como contexto, que ha realmente este tipo de ambivalencia muy profunda entre el hecho que el joven se da cuenta que es algo un poco teatral, pero al mismo tiempo hay una voluntad, una posibilidad realmente de muerto. Esa es una ambivalencia típica interesante de este tipo de situaciones. Bueno, eso, vamos a ver cómo hemos trabajado sobre el tema del suicidio. Vamos a ver la otra parte de este tipo de sesión. Suicidio como rabia hacia hambre. Cirilo, la idea de Servini me parece muy interesante y tiene que ver con la sesión anterior, cuando yo decía si tenía sentido la sesión y tú, Claudio, me has tranquilizado de forma generosa, pero es cierto que la sesión anterior ha pasado por alto un elemento importante, que es el hecho de que esta relación con Ambra se había recuperado de forma clandestina. No, no es que se hubiera recuperado. Te explico. No era el inicio de nada. No era el inicio de nada. Pero alguna esperanza tenías.
por mi parte, pero no es que hubiéramos vuelto para mí volver estar más, para mí volver es estar más de un mes juntos. Después a ella le ha surgido esta idea. Yo como un idiota me lo he creído y luego, de un día al otro, de repente ha cambiado de idea. No es que he empezado una historia clandestina. Esto la otra vez no ha salido y nos ha hecho no tocar el evento más detonante. Porque en cierto modo uno siempre se debe preguntar cuando trabaja con una persona desesperada y deseosa de suicidarse, ¿contra quién se suicida? No es que desee suicidarme, no es que me guste, pero como es la única solución, no hay otra cosa. No es que vaya, yupi, alegría, claro que no, pero es la única solución. Tiene razón. No hemos usado el término adecuado. Una persona que no ve otra solución que no sea suicidarse, debe preguntarse cuál es la parte de rabia que si uno se suicida también. Contra alguien. Quizás es más probable que en lugar de suicidarte contra tus padres, te suicides contra ella. Si nosotros ahora miramos con lupa lo que hacen, o lo que hicieron tus padres, en el momento actual no importa, porque parece que la rabia ha sido provocada por ella y no por ellos. Ellos pueden hacer que no pienses en ello, pero no son ellos los que han originado la rabia de estos días. Desde esta perspectiva yo me pregunto, ¿hasta qué punto Ambra sabe que has acabado en el hospital? Sí, se lo he dicho. Entonces se siente culpable. Eso es un largo tema, porque ahora me dice, me siento culpable por lo que has hecho. Estás mal por mí porque te quieres suicidar y te quiero ayudar a no hacerlo, a no meterte cocaína, etc. Ella me dice que tiene un sentimiento de culpa bastante fuerte, hasta el punto de decirme que ha comenzado a meterse cocaína la semana después de que me ha dejado y ha seguido estos meses porque se sentía de mierda conmigo. Ella dice sentirse culpable. Yo pienso lo contrario, porque mi intuición me dice, y mi intuición falla una vez cada millón de veces, que no se siente culpable. Sí, pero un poco de esperanza de arruinarle la vida sí lo tienes. No, no. Bueno, es interesante. Ese es un ejemplo de intento de dar responsabilidad al paciente, ¿no? Porque también hay ese tipo de problema en la terapia familiar, que un riesgo de la terapia familiar es que solo los padres tienen un papel de responsabilidad, ¿no? El paciente se puede poner solamente como víctima. En realidad, en toda la psicoterapia, pero también en la psicoterapia familiar, hay el problema de mostrar al paciente que tiene un papel activo y que puede cambiar su papel activo. Y aquí es el tipo de trabajo que Cirillo está haciendo, mostrando al paciente su parte negativa que está intentando de matar simbólicamente, pero emocionalmente, a Jade, ¿no? Que está entrando en este tema de restituir al porque el paciente siempre, como aquí el paciente suicidario más que todos, llega con un sentimiento de impotencia total. La impotencia total es no me queda otro que suicidarme. Mostrar al paciente que tiene un papel muy activo, que tiene posibilidad activa, que también ahora está haciendo algo importante que impacta sobre Jade, es algo muy importante. Y después vamos a ver que Cirillo ha trabajado también sobre el hecho que también Jade es una chica que sufre mucho, es una chica que tiene una historia de sufrimiento como él. Eso también es una parte importante para ayudar al paciente a tener una empatía diferente
hacia los otros, algo que en general en una reorganización tirannica y en una organización autárquica, uno de los problemas es realmente la pérdida de la empatía hacia los padres, hacia Jade, hacia todo el mundo, ¿no? Allora, ¿cómo ayudar al paciente a recuperar una dimensión de empatía? Es uno de los problemas que se pone sobre todo en estos dos tipos de también en la reorganización seductiva puede faltar, porque hay un tema de egocentrismo importante, algo que no pasa en una reorganización de inversión de papeles en general. Vamos a seguir con la presentación y con el vídeo. Continuamos por aquí. A ver. A ver. A ver si se oye. Espera. Se ha ido el sonido, ¿no? Se ha ido. El sonido. Espera. Esto es lo que yo creo realmente. La depresión tiene su raíz en el sentirse anulados, impotentes y víctimas. Por una baja autoestima. Espera un momentito. No se oye, ¿no? No se oye el sonido de fondo. Intento escuchar un poco el tono, no se entiende el italiano, ma. Que se oiga un poco el si sonido. Si escuchamos de fondo, un poco el tono, es mejor no, del silencio. ¿Se oye algo? No se oye. ¿No se oye? Julio, ¿ahora se va a oír? A ver, espera. Esto lo creo realmente. La depresión, sentirse anulados, impotentes y víctimas, por una baja autoestima. Y de esta forma, transportarlo al menos un poco en acosador es algo que te viene bien. Si usted le dice, mira qué hambra... No, perdón, es que esto... ¿Es demasiado? Sí. Deja que vamos a leer, además. Vale. Es que si no se va a perder. Vale, vale. A ver, es que vamos rápido, vamos a empezar. A ver. Esto lo creo, la depresión, se sienten anulados, impotentes y víctimas, por una baja autoestima, y de esta forma transformarlo al menos un poco en acosador es algo que te viene bien. Si usted le dice, mira que hambre es una persona que no vale nada, yo creo que le ayuda, pero si en su lugar le dices, esta persona con sus problemas, como te acabo de decir, y también tú tienes el derecho a estropeársela, quizás se siente algo mejor. Bueno, eso es el tema de la responsabilidad del paciente, de restituir al paciente una parte de la responsabilidad que decía antes. El tema del autocontrol, seguimos. ¿Vamos con esta? Sí, sí. Vale. El nivel de control sobre ti mismo es bajo. No, mire, si una cosa positiva he hecho estos años es autocontrolarme. Estuviste a punto de tirarte por el balcón. No me parece un gran autocontrol. Eso no lo sabe nadie, tampoco ellos. Pregunta a Comachi si quieres. Yo estos años he aprendido mucho a autocontrolarme, porque antes no era así. Si hubieras tenido un poco más de autocontrol, te hubieran dejado salir un poco antes del hospital. Eso ha sido la gota que ha colmado el vaso, porque has sido un hijo de puta. Y eso no es mi culpa. Y todos esos gritos, insultos, ¿te han hecho estar allí un día más? Si hubieras estado tranquilo, no te habrían esposado. Sí, pero en ese momento es normal. Estoy fuera de sí, no logro controlarme. Ha sido la primera vez en mi vida, así, fuera de control.
así fuera de sí, quizás es la primera vez, pero no ha sido la primera vez, por desgracia, que pierdes el control. Pensad, estoy intentando entender qué podría ayudarte a aumentar el control. Porque tenemos que tener un objetivo en nuestro trabajo. Si tú me dices, el deseo de matarlo lo tengo todavía, nuestro objetivo es intentarles entender cómo podemos ayudarte. No hay duda, no hay solución. Lo llevo repitiendo meses. Y todavía no se entiende. ¿No hay solución? No hay solución. Podemos esperarnos. Que si encuentras el momento justo, yo de eso estoy seguro. Antes o después llega el momento. Puede llegar mañana. Puede llegar dentro de 10 meses, no lo sé, pero antes o después, de eso estoy seguro, convencido y tranquilo. Está claro que si uno decide suicidarse, por mucho que sea controlado 24 horas al día, al final lo consigue. No se puede aumentar el control por parte de la madre o del padre, solo se puede intentar aumentar en ti el deseo de vivir. No lo tengo, lo he perdido hace muchos meses. Bueno, vamos a ver. Eso es solo para mostrar cómo en este momento es un momento dramático de la terapia, donde el deseo de muerte que el paciente expresa es muy importante. Vamos a vedere la siguiente. Sí, no sé por qué cuesta. Yo sí estoy mal. Tengo que pensar primero en mí mismo. Me la suda a los demás. Por eso intentaba entender si el hecho de sentir el afecto de los demás es algo positivo para ti mismo o no. No es que no me guste, es que es un afecto que no siento. No sé cómo decir, es un afecto tan bajo que me resbala. Necesito un afecto más fuerte, aparte de mis padres y de mis amigos. Me resbala. Y en el sentido de la guía, porque normalmente las personas tienen necesidad de dos cosas, por un lado de afecto y por el otro una guía, un apoyo. Depende de la persona. ¿Esto te sirve? ¿El hecho de que tu padre te haya salvado por los pelos? ¿El hecho de que sea una presencia que te contiene? ¿Es algo que te ayuda? No me hace ningún efecto. Aquí, come se ve, il terapeuta empieza a introdurre questa idea del cambio, no? Questa idea che la guida del padre, dello padres, ma soprattutto del padre in questo caso, può essere algo che va a fare la differenza. Ma come passa molto a menudo, la prima. Si sta ripetendo. La prima reazione del chico è totalmente negativa, no? No me, hemos hecho este tipo de intervención muchas veces y la primera reacción del chico, de la chica, casi siempre es no soy interesado a mi padre, no me interesa nada de la guía de mi padre, pero bueno, es normal este tipo de reacción. Me recuerdo una vez con una chica psicótica que yo decía, bueno, tú tienes que regresar a niña porque tú no has tenido una fase de niña en tu vida, siempre has sido demasiado adulta, ¿no? Esa es un poco una manera de traducir el concepto de reorganización autárquica. La reorganización autárquica es una niña que en una situación, por ejemplo, como en otra situación de violencia familiar, la niña deviene autárquica y adulta desde muy pequeña. Y por esto tiene una coherencia de sí, bueno, tú no has vivido nunca como niña y podemos empezar ahora también si tú tienes 20, en este caso 29, 30 años. Y la primera reacción de la chica fue, no, es absurdo, yo soy adulta, ¿cómo puedo regresar a niña? Pero entre una sesión y la otra,
la paziente ha cambiato, è passata da un, come sempre passa chi, no? Il concetto della spada, da una sessione all'altra ha passato da dire sì o no, sono totalmente indipendente, vivo sola, vivia nel mismo piso dello spadres, ma nunca entrava nell'appartamento, così dice, nell'appartamento dello spade, nunca dejava lo spade entrare in sua. Però dopo questa intervenzione che aveva rechazzato dicendo no, io non puedo regressare a Nina, ha iniziato a dormire con la madre. Cioè, questo è veramente tipico, no? Che, perché hai parte dividida della personalità extrema, ma anche con un'intervenzione molto sencilla come questo, possiamo tenere cambi drammatici in un caso come qua. E a chi anche, ma vamo a sapere come il chico dice no, non sono interessato alla guida di mio padre, però in realtà questo è algo che va, in questo caso, mas gradualmente va a succedere, va a passare. No creo que haya venido aquí porque cree en esto. Tampoco usted piensa que se lo logre mantener apegado a la vida, apegado a vosotros, bien manifestándole la preocupación o bien poniéndole límites. En este momento no, me siento muy impotente y desilusionada. En este momento tengo la necesidad de saber qué puedo hacer que sea práctico en el momento en el que lo veo agobiado. Lo que puedo hacer es que sea práctico, es darle un valium o llamar al 118. Hago una asociación a esta palabra que ha dicho la madre. Claudio, escucha un segundo, cuando preparábamos esta sesión. Selvini me decía precisamente esto. Es posible que este sentimiento de impotencia que ahora ha mencionado la madre haya sido un poco constante en la vida de la madre. Sí, eso es seguro. Ella siempre se ha sentido impotente conmigo, no sabiendo cómo manejarme o cómo ayudarme, tanto en positivo como en negativo, tanto cuando estaba bien como cuando estaba mal. Esto ha ocurrido siempre, no es algo nuevo. En este momento la impotencia es absolutamente normal. Creo que todos nos sentimos impotentes. Yo también me siento impotente. Si una persona declara la voluntad de suicidarse, se sabe que uno no logrará nunca de forma eficaz impedirlo. Yo también me siento impotente. Pero ¿y si dices que es plausible la hipótesis de Selvini de que la madre se ha sentido a menudo impotente? Sí, seguro. Bueno, vamos a. Eso es otra parte importante del trabajo familiar, ¿no? Donde se puede. Yo creo que un factor general, el problema es que no siempre con las familias hay un contexto tan colaborativo, ¿no? Aquí, por supuesto, vamos a ver una familia donde realmente los padres se involucran en el trabajo y así se puede trabajar sobre las conexiones entre la vivencia, por ejemplo aquí, la vivencia de impotencia de la madre como algo que siempre, eso podemos considerarlo también un factor de desorganización del apego, porque probablemente, como decía esta mañana, por el tema también del abuso sexual, eso ha sido un rasgo importante de la personalidad de la madre. Y el hecho de poder hacer este tipo de conexión directamente entre lo que pasa en la personalidad de la madre, del padre y del hijo, es algo que, si hemos generado un contexto de colaboración entre la familia, es algo que va implícitamente a generar un sentimiento de appartenenza alla famiglia, perché si compartimos con nuestro hijo, con nuestra partner, algo tan íntimo de nuestra vida, eso va a generar inmediatamente un sentimiento de ser realmente un cuerpo único. Y en situaciones donde el problema es la ruptura de la relación de apego entre el hijo
y los padres, como casi siempre es con los niños más graves, eso es realmente el factor específico de terapéutico de la terapia familiar. Realizar un apego que nunca ha existido y realizar un sentimiento de pertenencia. Eso es el objetivo general de la terapia familiar. No siempre se puede conseguir, pero cuando el terapeuta logra obtener este tipo de colaboración, de poder trabajar en el mismo tiempo sobre los problemas personales del hijo, del padre, della madre, eso es la gran fuerza del contexto terapéutico de la terapia familiar. Como aquí lo vemos. Enriquecimiento de la hipótesis sistémica, la cadena de montaje de la confianza. Quería solo recordarle lo que le he dicho a la primera vez que nos hemos visto. Si podemos encontrar un camino... Pienso que no es en su relación con Claudio. Parece que estáis focalizados en el hecho de que este chico ha sido traumatizado por la ausencia del padre. Yo, en su lugar, pienso que la solución sería hacerla a ella más segura, menos impotente, que pueda ser más eficaz con Claudio. En esa dirección, yo creo que el tema de la impotencia de la madre puede ser quizás una llave. ¿Qué puede hacer él para reasegurarla, confortarla, para que todavía tenga una pizca de esperanza? De modo que después ella le transmita a Claudio. Hacer una especie de cadena de montaje. No creo que avancemos así. Debo recuperar el hecho de que ha estado ausente. Si no, ¿cómo puedo proveer la confianza de la mujer con la cual he estado ausente por un periodo de tiempo? Bueno, esto es otro concepto clásico de la terapia familiar. ¿Qué tiene que hacer un padre, por ejemplo? ¿Es más importante que el padre va a devenir una nueva figura de apego por el chico siempre ha sido ausente, ahora va a devenir un padre más presente? Esa es una puede ser, por supuesto, una parte importante del cambio, se il padre tiene este tipo de recurso. Però tenemos en cuenta también otra posibilidad, que el padre no solo ha sido ausente como padre, ma también no ha logrado hacer un buen apoyo por su mujer. Allora, aquí Cirillo está trabajando este tipo de parte, este tipo de idea del cambio, ¿no? ¿Cómo puede hacer el padre para divenir un apoyo para la madre? Porque eso que nunca ha pasado. Ella nunca se ha sentido un verdadero apoyo por su marido como madre. Eso es una discusión típica de la terapia familiar, ¿Qué puede hacer este padre para ser una espalda mejor para su mujer? Tercera sesión familiar, 21 de febrero 2012. Terapeuta, doctor Cirillo, coterapeuta, doctor Servini, convocatoria a los padres. Inicio de la sesión del 21 de febrero. Falta el vídeo. La madre cuenta que cuando Claudio está en casa, cierra las ventanas porque no quiere que entre el sol. El terapeuta pregunta si el padre no ha intentado nunca abrir las ventanas, sosteniendo que Claudio tiene necesidad de límites y que estaría bien contrastar y no secundar. Para Claudio sería necesario recuperar la confianza en sus padres, sentirse en sus manos. Si, por el contrario, ellos creen que no pueden hacer nada y que la única solución es un especialista, Claudio adoptará este mismo pensamiento. ¿Cómo sacar a Claudio fuera de la caverna? ¿Vamos? ¿Sí? Vamos. ¿Por qué este hombre no entra en la habitación de este chico y le propone hacer cosas? Hoy hacemos esto, vente conmigo que montamos algo, vente conmigo que vamos a un concierto. ¿Por qué no lo saca de esta caverna? Hemos intentado unir estas piezas. Bueno, vamos a hablar después. Aquí se ve, ¿no? El intento de cambio es
el padre va a tomar el papel de guía que desde años ha totalmente abandonado. Esta es la estrategia terapéutica, como se puede ver, es muy sencilla, ¿no? Vamos a averiguar si esto puede ser el factor de cambio. Un padre que había renunciado a su papel puede entrar en este papel de devenir una guía activa en la vida de su hijo. Y vamos a ver cómo Cirillo va a trabajar sobre esto, su este tema que el padre no tiene confianza en sí mismo. Entonces, ¿piensa que él pueda tener algo de miedo de no tener un modelo de referimiento? Sí, él me lo ha dicho el otro día, ayer por la mañana. Sí, ayer por la mañana. Me ha dicho, mi pecado original ha sido el haber decidido tener un hijo, porque yo no tengo esa sensación. Yo tengo la sensación de que ustedes se devalúa y corrobora esto. Es como si usted dijese, solo un técnico puede salvarle, no yo. Eso es un poco el... No. Mientras que yo pienso que los psicoterapeutas somos útiles, si no, no haría este trabajo, pero los padres más. Y yo no estoy convencido de que usted no esté preparado para hacer de padre. Eso es un poco el problema que siempre vemos cuando hay, como en este caso. Este caso es interesante desde el punto de vista que este chico ha participado activamente en una buena terapia individual, tiene un vínculo importante, son 6-7 años que sigue con un terapeuta muy... Però il problema di quando hai solo una terapia individual, también si es una terapia individual muy, muy positiva, porque se puede ver el contraste entre una capacità di pensamiento de este chico, una capacità di reflexionar sobre sí mismo che è molto buena, però eso no impedisce, come si dice, no impide che sia, che tenga de todas formas un sufrimiento molto importante, come abbiamo visto. Ma perché? Perché il riesgo della terapia individual classica è che los padres son descalificados, che al final il mensaje che tutto il sistema curativo va a dare a questa famiglia è che sono solo los profesionales che pueden salvar, solo il terapeuta può salvare il chico e los padres sono inutili. Esto es el, en ese senso, questo è un caso classico dove la necessità di un lavoro familiare è anche per dare altro tipo di mensaje. Bueno, el profesional, el terapeuta de Lorenzo ha hecho una parte de trabajo muy importante, pero sin dar una responsabilidad y un papel positivo también a los padres, puede ser que la terapia no logra en ninguna parte. Eso es el posible riesgo de la terapia individual, que la delega y al terapeuta y la descalificación de los padres al final sea demasiado destructiva. Vale. Reafiliación. Vale. Os queremos proponer esto. A mí me parece que hoy en día no encontramos algo concreto, pero me parece que como espíritu nos encontramos en aquello que podría ser el objetivo. No sabemos cómo hacerlo, porque parece que todo se ha cronificado. Nuestra propuesta es que la próxima vez que venga también él, y de decírselo de forma que ahora vemos cómo, si con palabras o con alguna técnica no verbal, no importa, el concepto sería el de transmitirle el mensaje de que hasta que no vuelvas atrás reafiliándose a sus padres... Él irá por el mundo a buscar mujeres a las que pedirles, con esta idea de la compensación, algo que no le darán nunca. Y que, en su lugar, tiene que tener la humildad de volver a una posición filial con vosotros, y que esto es el sentido de lo que le proponemos, a él y a vosotros.
Basta, sì. Ahora vamos a ver el reacercamiento. Sí, la después. Reacercamiento de Claudio. El paciente identificado está completamente distinto. Esta mañana me estaba preparando para ir al trabajo. Él se ha levantado temprano porque también tenía que ir al trabajo. Y esta mañana, igual que sucedía cuando iba al colegio, que por la mañana nos cruzábamos y había esta costumbre. Somos silenciosos, nadie habla. Y nos encontrábamos en el salón y nos abrazábamos como para decirnos buenos días, toc toc, en la espalda. Y después él se preparaba el café, yo terminaba de prepararme. Esto ocurría todas las mañanas, cuando él iba al colegio. Después, cuando ha empezado a ir a la escuela de cine, los horarios eran distintos y no nos cruzábamos. Yo salía de casa y ellos estaban todavía durmiendo. Esta mañana él se ha levantado igual que sucedía entonces, se ha acercado. Yo estaba colocando las cosas y me ha abrazado y yo me he quedado de piedra porque no sucedía desde hace mucho tiempo. Se ha puesto así, dos palmadas en la espalda, buenos días mamá, y se ha ido al baño y yo me he quedado sin palabras. ¿Usted le ha devuelto el abrazo? Sí, claro que sí. Le he dicho, te dejo 5 euros. Y él, vale. Y luego, hasta luego. Y yo me he puesto el abrigo y me he ido. Él ha salido al baño. Esto es un inicio. Positivo. Yo, sin embargo, me he puesto a ver el telediario. Claudio estaba en el baño, ha salido y no me ha hablado, no me ha saludado. Yo si él no habla, no digo nada. Al rato, papá, esta es la factura, sí, sí, la tengo que firmar. Después gritos, yo trabajo y me pagan poco, que me he quedado. Hacía tiempo que no tenía un ataque así de rabia. Luego da un portazo. Que es justo lo contrario. Ambas situaciones, positiva o negativa, son iniciativa de Claudio. Es él el que va a abrazarla, es él el que le provoca. Es como si vosotros jugaseis. Me pregunto si usted no puede decir buenos días. A veces lo hago, puedo hacerlo sin problemas. Bueno, no, aquí se ve cómo los padres en una situación como esa de la organización tiránica autárquica son totalmente paralizados, que también decir buongiorno, buenos días al hijo parece algo de muy muy raro, muy extraño, ¿no? Es interesante aquí ver cómo también en la es el chico el primero que empieza a cambiar, ¿no? Cuando pasa eso es algo muy importante, ¿no? El chico parece empezar a reactivar un apego con la madre, con este abrazo, pero también el hecho de quejarse con el padre es todavía un señal de relación importante, muy diferente que estar cerrado al buio en su... ¿Buio se dice buio? ¿Cómo se dice? Bueno, que estar cerrado en su habitación con todas las ventanas cerradas. Bueno, aquí vamos a ver un inicio de cambio del paciente muy importante, pero al mismo tiempo el terapeuta tiene que trabajar sobre el hecho que los padres se quedan demasiado paralizados. Cómo activar a los padres va a devenir el punto fundamental de la terapia en este momento. Cuarta sesión familiar, 20 de marzo de 2012. Terapeuta doctor Chirilo, coterapeuta doctor Servini, convocatoria padres e hijo. El terapeuta vuelve a proponer la hipótesis de favorecer una regresión de Claudio, para así consentirle una reafiliación a los padres y después poder llegar a emanciparse de forma más serena.
Claudio afirma sentirse en parte reafiliado, pero nombra más bien ejemplos de tipo práctico. Por ejemplo, deja que la madre cocine para él. El terapeuta propone la idea de pasar más tiempo con los padres, pero la familia tiene un problema de comprensión recíproca entre los padres y Claudio. Tras la pausa, el foco de la sesión se concentra en las características evitativas del padre, Romeo, que se considera una persona poco emotiva en las relaciones familiares. El terapeuta hace referencia a que él no se fía de sí mismo y piensa, total, yo no soy capaz de hacer de padre. Quinta sesión. Sí, aquí también es importante el hecho que hemos, como se ha visto al principio de la terapia, la segunda sesión, hemos hecho la sesión sobre la historia familiar. Ya sabemos que la historia del padre es una historia de una relación muy evitativa con ambos los padres, de tener casi miedo de la madre, quedarse muy lejos de la madre y con una relación que ha sido inexistente con su padre. Por eso es un poco el tema del rasgo evitativo, incapacità di espresar las emociones del padre. Eso probablemente ha sido también un problema muy importante en la pareja, porque cuando la pareja empezó a vivir juntos a los 8 años del niño, la madre sufrió una desilusión muy importante por el sentirse con un marido tan frío, con los padres del marido tan frío, por ella que venía de una familia del sur d'Italia muy involucrada, muy calorosa, probablemente así un poco uno shock afectivo. E por eso desarrollar también este tipo de parte, que es el rasgo tan destacado del padre, poner el fuego su esto va a divenir una parte importante nel trabajo en este momento. El tema de la terapia familiar es realmente ver la parte de cada uno en toda la situación, como ahora vamos a ver un poco la parte del padre, soprattutto per su caratteristica. Por ejemplo, descubrimos, non so se lo vamos a ver ahora, che il padre, todos los cene, come si dice, los desayunos, soprattutto la cena en la famiglia, il padre sempre tiene la tele accendida e va a ver tres diferentes noticiarios para que tiene una historia de impegno político este padre en la extrema izquierda italiana, y bueno, va en esta pasión política, pasa todo la cena de la familia a ver tres diferentes noticias a la televisión. Eso da una idea muy clara de cómo es difícil para él estar en relación con los miembros de su familia. Esto que vamos a trabajar ahora. Quinta sesión familiar. Terapeuta doctor Chirilo, coterapeuta doctor Servini, convocatoria padres e hijos. Chirilo, siguiendo la sesión anterior, probando a reflexionar un poco sobre su relación con Claudio, ¿qué podría ser significativo explorar? Ahora vamos a trabajar un poco la parte de la madre. No sé responder, no veo algo significativo, quizás mi dificultad de pasar de sus extremos porque no logro soportarlas, las cuales han vuelto hace un mes. ¿Qué cosas han vuelto? Tonterías. Las tonterías que le digo a él y que le digo a ella. A veces se divierte conmigo, me usa para divertirse. Lo hace de manera juguetona, pero hay un límite tras el cual yo me cabreo y se divierte solo él, como hacen los niños. Es interesante que Lorenzo regresa a ser un poco niño, pero la madre es muy
es un poco en dificultad en frente de esta regresión del hijo. Por un lado me gusta porque le veo más alegre y no le veo deprimido. Y esto obviamente para mí es genial, pero después yo tengo dificultad para seguir jugando, porque el juego tiene que terminar. No sé si este tema de las bromas conjuntas nos llevan a algo que pensaba con Selvini antes de la sesión, que es como si usted hubiera llegado al matrimonio. Y a la maternidad, tras una historia en la que ha sido el pilar de las personas que estaban a su alrededor. Tengo en mente dos cosas. Uno, el rol que le ha dado su padre de apoyo a su hermano tras el accidente, y la otra, el rol de apoyo a su madre cuando ella se ha quedado viuda. Me parece que en cierto modo usted ha llegado a la experiencia de la maternidad y de la genitooralidad partiendo de esta experiencia de haber tenido que ser el apoyo de los demás. ¿Por qué esto no se ha repetido con Claudio? ¿Por qué estamos más en la condición de una relación entre iguales? En el sentido de que os gastáis bromas que se podrían dar entre iguales, entre niños. Me imagino que su hermano gemelo no es que tenga 10 años menos que usted. Le ha apoyado y respetado a usted al igual que su madre. ¿Por qué Claudio no ha hecho igual? Aquí hay una respuesta de Lorenzo muy interesante. ¿Por qué no se ha sentido así o por qué no tengo la percepción de que él...? No entiendo. Yo tengo la impresión de que en lo que ha contado, este niño siempre ha sido descrito como un niño que usted no sabía bien cómo contener. Si a los otros, sin embargo, les guiaba, les apoyaba, ellos se apoyaban en usted. Es como si me imaginase que usted era el andamio de la casa y los otros la casa. Su hermano se apoyaba en usted, su madre se apoyaba en usted. ¿Por qué el niño, que sería más lógico que se apoyase en usted, no tiene ese mismo comportamiento y sigue diciendo, debe ser autónomo? No lo sé, buena pregunta, no le sé responder. Nosotros decíamos, preparando la sesión, no es que la madre sea débil e inconsistente. Se ha ido a Catania. Por su cuenta. Su padre le ha encomendado a su hermano. Que es absurdo desde un cierto punto de vista. Porque le podría haber encomendado a su hermano mayor el hijo que tenía un problema, un sufrimiento. Y en su lugar se lo ha encomendado a su hermana gemela. ¿Por qué no se ha repetido? Por otro lado, luego ha tenido un trauma fortísimo en la época universitaria, que ha sido un choque, y luego su madre se ha quedado viuda, y a pesar de ello, ha sido el apoyo de su madre. Yo creo que no he tenido, y no tengo la percepción, de no haber sido un apoyo para mi hijo. No, creo que hay un'altra parte. Sì? È terminato? Sì, sì, terminato. Ah, sì? Bueno, allora... A chi è interessante? Adesso spero che hai nell'altra slide, perché a chi è interessante è per avere la differenza tra la sessione familiare e individuale, perché trabajando solo con la madre no tiene una respuesta a esta pregunta, porque a ella, ma muy en buena fe, como en autenticidad, piensa de haber hecho todo lo que podía por este chico, como había hecho para su madre, para su hermano, para todo el mundo, en su papel de apoyo para todos. Y realmente no entiende por qué
en realidad el chico nunca se ha realmente apoyado sobre ella, siempre ha tenido esta actitud tiránica, autárquica y todo eso. Y a eso es interesante, yo espero que sea nella prossima, perché la risposta che va da Lorenzo Claudio è: mi madre ha sempre sido cansada. Eso es interesante porque es una hipótesis sistémica que muy a menudo se hemos encontrado, que mujeres que han dado mucho a la familia de origen, que han tenido los hermanos menores, que han sido un apoyo muy importante en la familia de origen, a veces con su propia familia como si llegan cansada a este compito. Eso es exactamente lo que dice el paciente Lorenzo. Eso es muy... Vamos a ver, probablemente es así, vamos a verlo. En el periodo siciliano con la abuela, con la tía, intenta no ser tú, sino alguien que mira desde fuera. Estas dos personas, la abuela y la tía, habiéndose ocupado bien de ti, ¿han podido hacerla sentir a tu madre inútil o menos capaz? ¿Su presencia eficiente contigo puede haberla cuestionado? No, para nada. No creo. Ni la abuela ni la tía. La tía seguro que no. Tampoco la abuela. El problema suyo viene de antes. ¿No cree que la abuela haya podido pensar que en su lugar de un apoyo haya sido... No, lo de la abuela ha sido como un apoyo. Yo lo he vivido como una sustituta, como una segunda madre. Si lo ha vivido como una segunda madre, es posible que ella se haya sentido como una madre que ha sido sustituida. No, de eso estoy seguro. ¿Usted qué piensa? No tengo esta sensación. Entonces, ¿por qué dice que el problema de la madre viene de antes? Yo creo que es simple, dos cosas. Una, esa excesiva responsabilidad que ha tenido tras el accidente de su hermano. Y tras la pérdida de su padre, se ha cargado con tanta responsabilidad que cuando he llegado yo, ya ha tenido la responsabilidad. De decir, Claudio está aquí. Se ha sentido ya demasiado cansada, ya ha llegado cansada, llevaba demasiado encima y para cuidar de un niño ya estaba demasiado cansada. Es interesante, ¿no? ¿Qué contribución el niño puede dar a este tipo de sesión? Porque realmente eso es interesante también porque corresponde al sentimiento que nosotros tenemos como terapeuta, porque aquí no se puede ver en estos mozos de sesión, pero la madre es realmente muy pasiva en la terapia familiar. Por eso lo que dice el niño, que la madre, el chico, que la madre es cansada, es algo que corrisponde a nuestro sentimiento de una madre muy, muy pasiva y al hecho que nosotros tenemos el sentimiento que es más el padre que se pueda activar. Porque este sentimiento de impotencia de la madre no está solamente en el pasado, ma es bastante fuerte también nel presente. Y este tipo de capacidad de ver eso del chico es algo muy, muy interesante. ¿Se puede aprender a contar en los demás? Es una pregunta, no está como bien. Ah, no, eso lo tenemos que andar porque sí, así es una parte que no hay subtítulos, que vamos a... ¿La pasamos? Porque todo el tema es... Vale. Sexta sesión familiar, 28 de mayo 2012, terapeuta doctor Chirilo, coterapeuta doctor Selvini, convocatoria a los padres. Refuerzo de la hipótesis con la pareja de padres. Aquí hay solo los padres. A mí no me parece que él pueda tener la idea de que vosotros estabais tan metidos en vuestro conflicto que no le queríais. Yo excluyo que él pueda sentir un escaso interés por vuestra parte. Yo creo que él dice, y me parece plausible, pero plausible no quiere decir verdadero.
que no se podía sentir apoyado por causa de una debilidad, no por causa de un desinterés. Cuando la señora dice, yo no he hablado con mis padres de la violación, no está diciendo, porque si no, no habrían dicho que soy mala. No siente que no lo podía decir porque... Ay, sí, lo siento. Pero no se le podía decir porque estaban ya demasiado tristes, estaban ya sufriendo demasiado. Mi idea es que él funciona del mismo modo. Me tengo que guardar las cosas para mí. No porque a mi padre y a mi madre no les importe, porque no quiero verles demasiado preocupados, demasiado angustiados. Ahora entiendo, efectivamente, él más de una vez nos ha acusado de ser débiles, eso es cierto. Esto me parece precedente a haber venido aquí. No me parece que... Lo siento, para que no sé, no me da tiempo. A veces lo ha hecho con el tono de desprecio. Tú, que lloras siempre. Sobre todo con ella. Por eso la anterior sesión la hemos hecho sobre este razonamiento. Os lo vuelvo a decir porque yo lo tengo muy claro. Luego no sé si es cierto. ¿Cómo es posible que una mujer que ha sido el pilar de su familia, que ha sostenido a un hermano tras un accidente que le ha sido encomendado por el padre, incluso teniendo una hija más grande y que ha sido el pilar de su madre, el sostén de su madre cuando se ha quedado viuda, sea percibida por el hijo, que es un niño, incapaz de apoyarle a él? Y vosotros que me habéis dado respuestas, quizás a causa de tal y tal, hemos intentado buscar de dónde él ha podido sacar esa idea de que una persona que a nosotros nos parece fuerte es una persona débil. Y entonces hemos sacado lo de la violación como algo que quizás ha afectado en su seguridad en sí misma. Algo que le ha hecho sentirse mal hasta el punto, y él ha dicho, cuando yo he nacido, ella ya estaba cansada. No ha dicho, mis padres no me quieren. A mis padres no les importo, mis padres solo pensaban, sino, ¿es cierto que la energía de mi madre se ha gastado en tratar de sostener su familia y cuando debía estar cerca de mí no tenía más energía o algo así? Por otro lado, no me parece que haya sido influido por nuestro discurso, porque me parecía un pensamiento que venía ya de antes. Esto de... yo tengo recuerdos de los últimos años, más que de los anteriores, cuando sus crisis aumentaban y se daban peleas ocasionales. Y recuerdo la imagen de ti en el sofá desesperada y yo que caminaba nervioso mientras salía. Creo que más de una vez él ha dicho, vosotros sois débiles, no lo lográis ver. Porque esto conecta con lo que usted piensa de sí mismo. Usted dice, yo no puedo dar a mi hijo lo que no he tenido. Yo no he conocido a mi padre en una relación cercana hasta muy tarde. Es como si vosotros estuvierais ya desalentados. Por eso cuando él dice, sois débiles, usted dice, vaya, es justo lo que pienso de mí mismo. Yo lo que pienso de mí mismo es que ante extremos tan fuertes como sus intentos de suicidio, esto es obvio, en el pasado no creo que, si debo darme un juicio, no creo haber sido débil con respecto a sus provocaciones. No con respecto a sus provocaciones, con respecto a su sufrimiento, pero usted lo ha descrito así. Yo no sabía qué hacer con este niño. Cierto. ¿Cómo hago las cosas que nadie ha hecho conmigo? Y este tipo de cosas no tienen nada que ver con la provocación de suicidio, que ningún padre la puede manejar. Es una cosa extrema y es obvio que nadie está preparado para manejar algo tan terrible como eso. Pero si él dice, me las he apañado yo solo, me parece que no tiene que ver solo con la madre, sino que también usted dice, con el padre que he tenido no sabía muy bien lo que hacer con este niño. Bueno, vamos a...
questo è un altro tema interessante nella terapia familiare che vediamo qui, è l'hecho di vedere le differenze tra i due padri, no? E qui il lavoro che stiamo facendo è di vedere che il tema debile, il tema cansata è un tema specifico per la madre, per il padre non è lo stesso, per il padre è il tema della distanza, no? E vamos a vedere come i due limiti dei padri, e per supuesto è più facile vedere in questo caso un cambio del padre, perché già con la terapia, perché la terapia familiare in sì misma non è tanto efficace nel luchare contro la impotenza e la debilità della madre, va a essere un poco più efficace nel diminuire in sì misma implicitamente también, e in diminuire la distanza del padre. Il padre sta più involucrato e la terapia también lo spinge, come si dice, lo empuja nella stessa direzione. Llamaba para dar una sugerencia que nos pueda aclarar. Él dice, estoy de acuerdo contigo con que aquello que podemos intentar hacer con Claudio es un trabajo de reconciliación con ambos padres. Pero no estoy de acuerdo con el hecho de que los definamos parecidos. Hace falta que él haga un acercamiento modificando dos funcionamientos diversos de los padres, no solo lo de que son ambos débiles. Si nosotros describimos al padre sin escuchar lo que dice Claudio, como persona, no es una persona débil. Es más bien seguro de sí mismo que quizás cuando dice no sé qué hacer con mi hijo. Declara un cierto funcionamiento distante, una persona que le cuesta involucrarse, pero no una persona débil. Una persona más bien fuerte y segura, si acaso una persona que le cuesta acercarse y soltarse. Mientras que este tema del distanciamiento no tiene que ver con la madre no es una persona distante, es una persona emotivamente muy involucrada, pero puede tener momentos de incomodidad y debilidad. Entonces quizás se trataría de ayudar a cada uno de vosotros a modificar un poco estas características. Y al chico de no veros como iguales, sino de intentar de ver dónde puede también él porque me ha impactado que él dice mira que ese de ahí ha dicho que quizás también él piensa que puede haber algún elemento para ayudarle a superar el distanciamiento. Igual que si él piensa, yo aquel día he reaccionado a la información que me ha dado mi madre, viendo más el lado de mi madre como víctima de él. Que ciertamente lo tiene, pero mi madre también es alguien resiliente. Y ese era esto lo que me quería decir, y yo me he puesto a hacer el vengador. Quizás podemos ser más específicos porque la sesión se ha empobrecido cuando os hemos puesto iguales, cuando usted ha dicho... Es cierto que mi mujer quizás hubiera estado más preparada para tener una hija que un hijo, y yo he dicho sí. Porque también ella no tenía instrumentos con un hijo, porque no los había aprendido de su padre. Pero es cierto, volviendo a pensarlo, que son dos problemáticas distintas, porque la suya es como decir, si con mis padres no he disfrutado de una intimidad, tengo dificultades. Que no se puede traducir con la palabra débil. Se puede traducir más con la palabra distanciado, autárquico, y en dificultad de exprimir emociones. Cuando Claudio también dice, mis padres son ambos débiles, hace la misma confusión que he hecho yo.
Bueno, vamos a la séptima sesión familiar. Ahora sale esto, ¿es tu vídeo? ¿Características de los padres? ¿Es video? No, el séptimo. Séptima sesión familiar, 26 de junio de 2012, terapeuta doctor Chirilo, coterapeuta doctor Selvini, convocatoria padres-hijo. Yo seguramente tengo dificultades de comunicación emotiva, no porque no tenga emociones. Yo no he dicho eso, ¿eh? ¿Me dejas? Con respecto a Romeo y a mi mujer, son por dos razones totalmente distintas. Con respecto a Romeo, por la dificultad derivada de mi ausencia, de saber cómo construir una relación con él, que aparte de mi incapacidad... Frecuentemente se ha encontrado con su mal genio, con toda la razón del mundo, pero eso no me ha ayudado mucho. Tengo que decir que en los últimos años, aparte de todas las tragedias que han sucedido, algún paso adelante se ha dado. Que también se ha dado en estas semanas. Sí, probablemente no nos hemos sentado nunca a hacer grandes razonamientos filosóficos o yo te quiero, etcétera, como dice él. Pero para mí, cuando nos gastamos bromas, yo siento el te quiero y tú me quieres. Con mi mujer, por otro lado, el problema es que yo no siento, por parte de ella, un afecto hacia mí y por eso yo soy como un espejo, uno que reacciona. Y eso es un error, no lo dudo, porque si siento que me quieren, consigo dar algo y externalizar, pero si siento... que por como soy yo, que puede ser totalmente justo que yo sea de un modo que no sea agradable para el otro, siento un feedback negativo, me cierro y no logro dar nada. Sí, porque por ejemplo resulta que eso así se va a ver como también los problemas de pareja se van a discutir en ese tipo de sesión conjunta, porque un tema de la depresión de la familia, ¿no? Porque también aquí se puede ver como la depresión del chico es un poco paralela a la depresión de toda la familia y también a la depresión de la pareja, porque por ejemplo son años muchos años que nunca los dos padres como pareja han hecho nadie juntos, nunca una cena, un restaurante, un cine, un viaje, nada de nada, ¿no? Esto probablemente es otra situación que va a generar un clima depresivo en la familia, ¿no? Que son ambos, eso es clásicamente en nuestro viejo libro se hablaba de stallo di coppia, ¿cómo se traduce? De estado de la pareja, ¿no? Porque hay situaciones negativas como esta, donde puede ser que en el pasado había también momentos de conflicto muy activos en la familia y puede ser que un poco de trauma relacional Lorenzo lo había vivido al tiempo de un conflicto más activo entre la pareja de sus padres. Había en la primera sesión una descripción de Lorenzo que se encerraba en su habitación cuando había conflictos fuertes entre los padres. Pero después, desde muchos años, aquí es la clásica situación de un conflicto que es un poco desaparecido en un silencio, ¿no? Que los padres no hacen nunca nada juntos, que son decepcionados ambos hacia el otro. Y este clima depresivo es una parte importante de la depresión del chico mismo, ¿eh? Por eso que vamos a poner juntos todos los diversas partes de la situación depresiva de la familia que está conectada con la depresión de Lorenzo. Llegan después. Yo en vuestra descripción inicialmente lo había imaginado al contrario, me lo había imaginado más bien como que en los primeros años, en el primer desplazamiento a Milán, haya sido usted herido y por eso se ha distanciado.
Sí, sí, son dos niveles distintos quizás. ¿Cómo lo ve usted el hecho de haberse sentido decepcionado y de haberse distanciado? ¿En qué periodo lo metería? Justo después de mudarme a Milán. A 8 años del niño. ¿El verdadero? Sí, el verdadero, el definitivo, porque ahí hemos empezado a estar mal. Entonces, usted tiene conciencia de haberse distanciado de él y que él se ha sentido herido. Sí, sí. Creo que ha parado. Está terminado, sí. Vamos a ver la después. La siguiente. No discutáis por tonterías. Además de esa frase que dice tu madre, yo si os separáis no me voy ni con uno ni con otro, me voy mejor con la abuela, parece respetar una posición de gran neutralidad. No era neutralidad, era que quiero a ambos. Si no puedo tener a ambos, no tengo a ambos. Los quiero juntos. Si no puedo estar con mi madre y con mi padre al mismo tiempo, fuera. Nunca has pensado, tiene toda la razón mi padre o tiene toda la razón mi madre. No. Tuvieran o no razón, no se la has dado a ninguno. Has dicho como mucho, dejadlo ya, pero nunca has dicho, mi madre es demasiado fría o mi padre es demasiado prepotente. No tomabas partido por nadie. Ni tampoco habéis visto nunca un tentativo de que hicierais las paces u os reconciliarais. Probablemente su mensaje era el de parad y se encerraba en la habitación como diciendo, vosotros dos me habéis... Sí, pero esto me parece que prepara el terreno más para la autarquía. Es decir, si uno se mete en medio, quizás se mete en un lío pensando que uno tiene razón y el otro... El otro no. Y de esa forma, alienarse a uno de los padres, apegarse demasiado al otro, se entromete en el conflicto de la pareja. Y eso puede ser más una desventaja. Por otro lado, la desventaja de la posición de Claudio es como decir, me cierro en mí mismo y no tengo en cuenta a ninguno de los dos. Más probable la segunda, totalmente. Bueno, aquí se ve como es interesante siempre en las sesiones familiares estudiar cómo el niño reacciona cuando hay el conflicto entre los padres, ¿no? Y aquí realmente el hecho que Lorenzo no participa al conflicto, ma se cerra in sua abitazione, è un po' un'anticipazione dell'autarchia o della riorganizzazione autarchica che ha tomato demasiado después. Sì, vamos a ver cómo se ha realizzato. Vamos. Viaja a Sicilia, proyecto común. Este proyecto veraniego tras volver de Tailandia, de ir a Sicilia con ellos, es una cierta apertura de crédito con ellos. La esperanza de poder estar bien con los tres, bien los tres durante un periodo despreocupado. Sí, de alguna forma lo espero, porque que yo recuerde no hemos hecho nunca unas vacaciones en Sicilia los tres. ¿Nunca? Nunca, por un periodo largo, más de 2, 3, 4 días, nunca. Una vez, solo cuando eras pequeño, quizás. Para mí el verano era el periodo de trabajo más intenso. Las giras eran sobre todo en verano, obviamente, y en esta ocasión que hay menos trabajo puede permitírselo. ¿Y te gusta? ¿Y le gusta? Desde este punto de vista, sí. Me asusta porque quiere decir que la situación es grave en el trabajo, pero por otra parte, hago algo que la última vez que yo recuerde es cuando hemos alquilado una casa. Aquella con la escalera de caracol.
Sí, esa con la escalera de caracol. Estamos hablando del 97. Esto me hace pensar que, al igual que ha estado bien con Claudio esta semana, hay una cierta esperanza de estar bien con ambos. Siempre la he tenido, sí. No, ha habido momentos en los que se ha cerrado porque sentía que llegaba un feedback negativo. No, la esperanza siempre la he tenido. Luego uno espera, después quizás se comporta de manera diversa. Pero podría ser. ¿Y usted cómo lo ve? ¿Con qué estado de ánimo? Yo estoy contentísima. Y tengo que decir que cuando nosotros planeábamos ir para allá, y yo le he preguntado a Claudio, cuando vuelvas de Tailandia, si nosotros estamos en Sicilia, ¿vendrías? Y él me ha respondido, sí. Bueno. Bueno. Vamos a ver cómo un poco ha terminado la terapia. Es una terapia que ha terminado más o menos, creo, realmente 6 meses después esta sesión que hemos visto ahora, pero siguiendo el proceso que ya hemos visto, donde hay una correspondencia entre el hecho que realmente la reconciliación de Lorenzo con los padres pasa, vamos a ver ahora que el viaje en Sicilia con los padres es un éxito, y hemos un poco acompañado la familia en este tipo de cambio. Se puede leer la slide. La finalización de la terapia, las últimas 2 sesiones. Claudio se ha interesado por la práctica budista durante su viaje a Tailandia, y esto para él es un factor de bienestar. Claudio ha regalado a su padre un anillo con la inscripción de Buda a Buda, para testimoniar un reacercamiento entre los dos. El viaje a Sicilia ha sido placentero y positivo. Claudio ha encontrado un trabajo y el clima familiar es armonioso y bromista. Todo esto nos ha permitido reflexionar sobre cuáles han sido los factores de cambio aplicados por el núcleo familiar. Factores de cambio. Ataque a la autonomía. Para estar mejor se puede compartir algo con los padres, sin que por ello uno deba sentirse en la posición de niño. La madre ha reforzado su autoridad, pero también ha mostrado su propia fragilidad y resiliencia. El padre se ha acercado al hijo y ha mostrado capacidad de escucha. Ambos padres se han convertido en una guía para Claudio. Claudio ha aprendido a entregarse a la familia desde el punto de vista afectivo y a abrirse respecto a sus propios pensamientos negativos. ¿Sigo? Sí. Permanece la dificultad de la madre para regular la distancia, tanto con el marido como con el hijo. Esta dificultad puede ser debida al trauma del abuso que no ha sido todavía elaborado. Bueno, bueno, tenemos también un contacto con la madre hace poco tiempo y tenemos buenas noticias, ¿no? Bueno, por buena suerte son pasados 6 años más o menos y la situación sigue con este tipo de cambio que se ha consolidado. Bueno, espero que haya sido interesante de ver un poco todo el desarrollo de una terapia y ver un poco cómo puede pasar este tipo de trabajo donde no es solo el paciente identificado el objeto del trabajo, ma cómo se va a conectar todos los problemas irrelacionales e individuales en todo el proceso familiar. Y este caso es verdaderamente típico de donde hay una verdadera indicación por un buen trabajo familiar, como el hecho que los padres tienen problemas, por supuesto, pero son buenos recursos, una buena disponibilidad a ponerse en cuenta, y todo el proceso de reconciliación familiar ha sido un buen éxito. Bueno, espero que se haya comprendido bastante todo el proceso y que también los subtítulos bien leídos han sido... Disculpa que a veces eran demasiado rápidos, pero si hay preguntas, que algo no se ha entendido bien, vamos a discutir un poco, se ha algo a discutir sobre este caso. Bueno, aspetta, Arancia, vai a ponemos las otras slides. Claro, está bien por aquí.
Allora, adesso questa qua. Este? Sì, este. Puede ser que también aquí tú puedes leerlas, ¿por qué no? Mejor que mí. Especialmente son más muy largas. Ah, sí, no se ve, no sé por qué. Che passi. Sigo o spero alcune spregune? È difficile che hai tornato. Bueno, no, va bene, vai seguendo. Bueno, se hai preguntas, si no... Yo quería preguntarte... ¿Quién necesita su...? Sí. Yo quería preguntarte, Mateo, porque sé que Chirilo también le da mucha importancia al tema de la convocatoria. ¿Cómo hacéis para casar la parte de trabajo individual, donde entiendo que en esa coterapia que dices tú estás más dedicado a la parte de trabajo individual, para casarlo con la intervención familiar, ¿no? Porque en el vídeo parece que se muestra más la parte de las sesiones conjuntas, pero no sé si tú paralelamente haces convocatorias individuales con el chico y si es así, ¿cómo manejas el tema del secreto profesional? Porque no sé si el chico te puede decir a solas algo que, por ejemplo, no quiere que compartas con sus padres y cómo lo trabaja. Bueno, gracias, muy buena pregunta. Sí, aquí es una terapia un poco particular porque en realidad el hecho de tener un terapeuta individual fuera del equipo es un poco un factor negativo. Pero aquí era necesario respetar eso porque era una relación muy importante. Lorenzo tenía 7 años de terapia con este terapeuta. Hemos tenido una relación de colaboración de contactos telefónicos y por eso había el límite que no era posible preparar las sesiones familiares con sesiones individuales. Eso a veces es algo muy importante, porque aquí, como se ha visto, nosotros hemos preparado las sesiones familiares con sesiones de los padres, ¿no? Hemos un poco alternado sesiones con los padres per approfondire temi che después si podía desarrollar con también el hijo presente. Eso ha sido un po' así, este tipo de terapia, e por eso, no essendo el terapeuta individual parte del equipo, no ha sido una verdadera integración. Pero aquí, por buena suerte, era verdaderamente importante la parte familiar ha marchado bien. No ha sido tan negativo no coordinarse tan bien con la terapia individual. Hay otras situaciones donde este tipo de coordinación es básica. Porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Tengo ahora en terapia un chico de 21 años, una situación menos dramática, pero siempre una situación de un chico de 21 años que prácticamente no hace nada desde años, ha terminado el colegio, el liceo, a los 19 con muchos fracasos, y después son 2-3 años que prácticamente vive solamente en la noche con drogas y alcohol y otras, y duerme todo el día, los padres son separados. Tiene una hermana mayor que tiene un buen funcionamiento. Y en esta terapia, es una terapia difícil, como siempre, cuando los padres son separados y hay mucho conflicto entre ellos, viene mucho más difícil gestionar la terapia familiar. Hemos hecho algunas sesiones juntas y hemos tenido también el problema que
el chico ha tenido dificultad a aceptar la terapia, más que en este caso, y cuando he venido a las sesiones familiares ha dicho que él no creía útil la terapia familiar, que pensaba de hacer solo una terapia individual. Eso ha sido realmente una trampa, porque desde nuestro punto de vista en realidad era imposible hacer solo una terapia individual. Podría ser muy peligroso aceptar la idea de hacer solamente una terapia individual, porque yo, nuestra hipótesis era que podía venir 3 o 4 veces a una sesión individual y después abandonar. Por eso que yo creo que con los pacientes, como vamos a ver ahora, que tienen realmente, hay una categoría de pacientes que tienen una dificultad importante a ponerse en terapia. En este caso también una dificultad de personalidad, porque cuando hay, como en este chico, un rasgo de personalidad muy narcisista, muy evitativo, entrare in terapia significa entrare in contatto con su parte más débil, con su parte de fragilità. Ma él siempre vive con una máscara, es también allí una reorganización un poco tirannica, porque siempre vive con una máscara de fuerza, de ser tiránico, y eso ha conducido en este caso con su madre a una relación muy simétrica. Allora tenemos el problema que él vive solo con su madre, porque su hermana vive en otra ciudad. Su padre está separado con otra compañera y la relación con su madre es muy violenta, porque es el caso típico, muy difícil para la terapia familiar, que, no, que el chico es muy tiránico, muy violento, pero la madre también, y hay violencia también física en la casa. Y una relación, es por eso que en ese tipo de terapia la madre también tiene el mismo problema del chico, que no logra ponerse en discusión. Todas las culpas son del chico, es el chico que es enfermo, y por eso las sesiones familiares con la madre son muy difíciles. Però tener la possibilità di lavorare individualmente, parallelamente con il ciclo, di fare non solo sessioni familiari, ma anche, io ho tenuto molte sessioni con lui per discutere perché è importante fare anche sessioni individuali. Io voglio lavorare con lui sul tema che, bueno, él me dice que es imposible que su madre pueda cambiar, que su madre es totalmente loca, totalmente enferma. Y yo tengo que, un poco como vuelvo a decir, luchar con él para decir que no es una buena idea poner todo el tema del cambio sobre él, que necesita que cambie. También otras cosas en la familia en relación con su madre y con su padre. Aquí tenemos, por ejemplo, la suerte positiva que el padre y la hermana son muy constructivos y empáticos. Allora, cuando hemos hecho las sesiones paciente designado, hermana, padre, ha sido una buena sesión, porque el padre es positivo, va a proponer al hijo de pagar a un piso donde puede vivir solo, hay realmente el problema de poner término a como se puede, una simbiosis negativa violenta entre él y la madre. El padre, también la hermana, tiene una actitud positiva nel sostenere al paziente che si può separare da sua madre. Però il tema che io voglio trattare nella sessione individuale è che hai un problema di fondo con la madre, che non è solamente se si separa fisicamente, può essere che ora tiene una possibilità di lavoro in un'altra città e può andare a vivere col padre, può andare a vivere solo. Hacemos muchas hipótesis sobre el hecho que es posible una separación física de su madre y una ruptura de esta simbiosis patológica. Pero
tengo que ser claro que es, no, esa no es la solución del problema, porque una situación donde él tiene una rabia incontrolable hacia su madre, su madre tiene casi un odio hacia él, es una situación muy tóxica. El hecho solamente de separarse físicamente no es la solución del problema. Y por eso ha sido muy interesante, en este caso, pasar una o dos sesiones con el paciente a discutir cómo utilizamos la sesión familiar, porque si la sesión familiar, eso es un tema clásico, en situaciones de violento conflicto, yo estoy muy preocupado a organizar una sesión paciente-madre, porque tengo il miedo che va a finire in una pelea assurda, totalmente inutile, che la madre insulta il hijo insulta la madre. E io dico, non possiamo essere, questo è il tema di realizzare veramente una relazione collaborativa. E io, de verdad, non so molto bene, sento che far passare algo di differente nella sessione familiare con la madre è molto importante, però sento anche il miedo che la sessione familiare può essere una pelea totalmente inutile. Allora, voglio discutere durante due sessioni con il chico che possiamo fare. E io intento di dare al paziente un papel molto attivo, no? Tu tienes che darmi idee su come possiamo realizzare una sessione con tu madre, con tu hermana, che sia una sessione dove passa algo nuovo, algo costruttivo, e non insultarsi come sempre, tutti i giorni, nella casa, no? E in questo caso, io è necessitato anche, il terapeuta tiene che mantenere un papel guia, perché normalmente sta chiaro che il paziente non tiene immediatamente una buona idea. Allora so io che voglio proponere un'idea che mi pare buona, e l'idea è, bueno, però sempre nello spirito di dare al paziente un papel lo più attivo possibile. L'idea è, io credo che la cosa più importante che tu puoi fare è utilizzare questa sessione per parlare di tua debilità, perché questo è il problema, che anche tu è similare a tua madre, perché ambos tenéis dificultades importantes, hay siempre esta máscara de rabia, de violencia, y mostrar a los otros la fragilidad, la debilidad es algo casi imposible para ustedes. Pero yo había visto que en las sesiones conmigo el paciente un poquito algo de su debilidad había logrado a discutirlo, a expresarlo. E per questo è verdaderamente dejado il silenzio nella sessione per dire, pensa di che miedos che tu tienes, tu puedes hablar, però tu tienes che hablar di ti mismo, perché se si va a hablar direttamente sobre la relazione con tu madre, è una pelea inutile, seguro. Se tu hablas solo di tu soffrimento, di tu miedos, può essere che. En este momento el paciente en la sesión individual me ha sorprendido mucho, porque dice, bueno, yo tengo un miedo absurdo. El miedo es que, no puedo hablar de eso con mi madre porque es un miedo totalmente contradictorio. Y me cuenta que el miedo que tiene es que todas las noches, cuando regresa a su habitación, que a las 6 de la mañana, a las 7, tiene il miedo di incontrare sua madre muerta in la cama, e va a vedere con la torcia del mobile se sta madre sta respirando o non sta respirando. Questo miedo me ha golpeato molto, no? E dice, bene, io a questo momento, come negoziazione, dico, bueno, questo può essere un tema molto interessante da portare alla sessione familiare, perché il tema era non solo de compartir que tiene este miedo importante. Adesso es interesante porque en realidad existe realmente un sufrimiento importante de la madre. Se ve que la madre está una mujer muy destruida, muy fracasada en su vida profesional, afectiva, económica, pero es algo que no se habla porque ella, la madre, está totalmente en la negación de todo eso. Es algo, appunto, que no comparte con nadie. Però questo miedo del chico mi ha impressionato molto, e allora voglio discutere, bueno, questo è molto importante, però le dico, non possiamo empezar
de esto porque ho paura que si empezamos la sesión directamente, inmediatamente, con algo que concerne directamente tu madre, me parece un poco peligroso. Vamos a empezar con otro miedo que sea solo tu personal. El paciente piensa un poco y después repite. Yo ya sabía los miedos que tiene porque me le había contado antes, pero era interesado a ver qué podía producir ello. Como él me habla de un miedo importante, que es el miedo de ser un fracaso total. E aquí hay una especificidad importante del miedo de ser un fracaso, porque esto ha sido es el caso clásico de la personalidad un poco narcisista, que ha sido considerado hacia los 10, 12 años un genio. Su madre, que también tiene un rasgo un poco narcisista, ella también había pensado hasta los 12, 13 años de este niño que era un niño genial, fantástico en todo, y que la hermana era un poco tonta, la hermana mayor. Y después todo se ha ribaltato, che la niña è divenuta geniale. Però questo è interessante perché lo che abbiamo pensato anche nella sessione familiare è che questa esaltazione di sua qualità aveva generato in él aspettative molto importanti di essere tutta sua vita considerato un genio sin hacer nada prácticamente, así, naturalmente, solamente para existir sin ningún trabajo, ¿no? Eso es un tema clásico de la personalidad narcisista cuando ha tenido un éxito excesivo muy, muy pequeño. Aquí se ve este tipo de situación. Y por eso es un tema interesante, y yo voy a reforzar mucho, sí, que eso puede ser el primer tema que puede portar en la sesión familiar, que el miedo principal è di essere un bluff total, di essere considerato un genio, perché todavía in sua vita, anche recentemente, ha tenuto situazioni sociali dove molto facilmente ha tenuto un gran éxito, e va a generare aspettative, ma lo tiene il miedo di fracassare totalmente, e questo miedo lo conduce a evitare, ¿no? Recentemente si è ritirato de una escuela de actor, que podría ser una buena posibilidad por ello, pero después, una vez, el miedo de ser un fracaso ha sido demasiado fuerte y ha regresado a dormir en su habitación. Esa es la contratación. Yo soy un poco preocupado porque no estoy seguro si el paciente realmente, al principio de la sesión, sea capaz de hacer esto. En este caso ha marchado muy bien, porque el paciente ha empezado a hablar de su miedo de ser un bluff, un fracaso total toda su vida. Esto ya ha generado un clima en la sesión familiar un poco más empático, ¿no? Somos todos preocupados por este miedo que va a paralizar al paciente, y hablamos. Eso ha preparado el hecho de decir, bueno, al paciente, ma ora tu puoi parlare anche di un altro miedo importante. E a questo momento ha logrado a compartir muy bien también el miedo de encontrar muerta a su madre. Ha sido un momento muy dramático porque la madre ha reaccionato de manera increíble, enfadándose con el niño, ¿no? Para esta madre parece que conmoverse es algo prácticamente imposible, ¿no? Allora, però de todas formas hemos intentato de gestionar la rabbia della madre, però la hija ha dato un contributo molto importante sobre il fatto che lei también non tiene la misma fantasia di muerte della madre, ma tiene también una preoccupazione per la salute di sua madre. E Cirillo ha hecho una intervención muy interesante diciendo que este miedo de Nicolò, del paciente que se llama Nicolò, es interesante a estudiar porque probablemente es un miedo real, porque en el paciente existe también un niño que como niño no podía dormir solo y siempre ha dormido
con su madre. Allora esiste realmente un niño che ha in él, il tema della sparte è differente, un niño che ha vivido su madre come una figura di apego e di rassicurazione molto importante, e quando tiene il miedo di incontrare la madre muerta esiste anche questa parte, però hai anche una parte differente di odio hacia la madre, dove probabilmente questo miedo surge anche dalla speranza di incontrare la madre muerta, no? Che hai queste due parti differenti. E questo ha sido una discussione abbastanza interessante per studiare la complessità della relazione con la madre. È solo un esempio, ma questa è l'idea, che se si può fare un lavoro nel mismo equipo, sia familiare sia individuale, questo io credo che consente di preparare la sessione familiare anche con un papel molto attivo del paziente, se questo è possibile, perché il problema è che non sempre i pazienti necessitano una indicazione per un lavoro individuale col paziente, che qui è difficile perché il paziente nunca logra tempo alla sessione, non è facile, però quando logramo fare questo, a preparare la sessione, o a volte la strategia può essere anche di lavorare individualmente con i padres, no? Questo può essere a altro tipo di forma parallela, no? Si può essere anche los dos. Io credo che questo tema di tenere un lavoro in equipo con un setting abbastanza flessibile, dove si può lavorare individualmente con il paziente, ma anche con los dos padres o con uno de los dos padres. Però il fatto di tenere un po' due papeli di terapeuta, uno più dedicato all'ico e l'altro più dedicato allo padre, sia nella sessione collettiva, ma anche in sessione solo con lo padre, come abbiamo visto qui nel caso, o anche solo con uno dello padre, no? Perché se il paziente fa salire un tema importante, che per esempio recentemente in un'altra terapia parallela con una chica anorectica, dove io hago il lavoro individuale con l'anorectica e con Cirillo facciamo la sessione familiare, la chica habla nella sessione individuale di un tema di distanza con la madre, di sentire la madre sempre come un poco dissociata da todos los sufrimientos de su vida e también da ella, con una relazione come un poco formal, por ejemplo. La chica trae eso en la sesión familiar, vamos a profundizar ese tipo de sentimiento de la chica, de no vivir nunca la madre como realmente cerca, también si esa es una madre perfecta que está totalmente dedicada a la figlia, a la hija, ma el sentimiento es un sentimiento de algo de destacado, de formal en esta dedicación, es algo bastante sutil, pero a este punto la madre misma quiere de profundizar esto en una sesión individual con Cirillo. E per questo io credo che tenere due terapeuti e questo tipo di flessibilità è algo molto importante, sempre tuttavia in un contesto di terapia breve di todas formas, perché lo interessante di tutto questo è che nella nostra pratica attuale questo non necessita un montone incredibile di sessioni, perché in questo tipo di lavoro anche le sessioni individuali col paziente possono essere cada dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, perché realmente il lavoro è familiare, quindi l'importante è che il processo terapeutico sia alimentato con tutti i setting differenti, se i pazienti sono collaborativi, per supuesto, ma non è un tema di frequenza incredibile. Per questo io credo che è abbastanza compatibile anche con un contesto un poco più istituzionale, perché io credo che se facciamo qualcosa di buono, come si vede in molti casi, sono i primi mesi che sono decisivi. No? Poi è vero che hai famiglie difficili dove trabajamos años y al final no estamos seguros de haber resultados fantásticos. Hay todavía esa parte muy cansadora de nuestro trabajo, ¿no? Pero en general las máximas satisfacciones de nuestro trabajo yo creo son muy vinculadas a los primeros meses, ¿no? Si en los primeros meses, como aquí, en pocos meses puede pasar. Eso es, yo creo, la parte más interesante de la intervención familiar individual, que
podemos ver algo, y si no, si no vemos nada en los primeros meses, bueno, eso, eso es algo que no, no tiene que hacer pensar, ¿no? Porque cuando, cuando la, 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 el enfoque está correcto, yo creo que tenemos que ver pasar algo positivo, no en mucho tiempo en realidad, ma en algunos meses, con los diferentes... Bueno, gracias por la cuestión, porque es un tema muy importante esto de la... de cómo integrar los diferentes settings, porque es verdad que no siempre, puede ser que en esta terapia que hemos visto si podía también usar solo el setting familiar, probablemente, ¿no? En realidad ha sido el setting familiar porque había realmente el tema de reconstruir este tipo de familia. Cuando, cuando tenemos este tema, tengo, ahora, por ejemplo, en el libro Entrar en Terapia he hablado de una familia de un paciente esquizofrénico, son años que veo toda la familia juntas, juntas, porque realmente, como aquí, ma de manera todavía más fuerte, había un problema de reconstruir una familia que se había totalmente... Allora, la, la sesión familiar también durante años es un ritual de hacer existir este tipo de familia que estaba totalmente dispersa dalla, dalla violencia, de los conflictos, de todos contra todos. Allora, hay también el, la posibilidad que necesita tiempo. Questo era un caso di schizofrenia delirante molto grave, e pensato che anche un lavoro abbastanza largo con questo tipo di setting potrebbe essere necessario. Però hay famiglie meno gravi come questa, dove hay más recursos, che anche un'intervenzione abbastanza breve può essere efficace. Bueno, grazie. Quería preguntar se in questi casi tan gravi de procesos políticos, de personas esquizofrénicas, imagino que tendrán al mismo tiempo un tratamiento farmacológico. Por supuesto. Entonces... Absolutamente. Yo, esta familia de que hablo en el libro de un paciente esquizofrénico delirante, que ha sido un trabajo muy largo, porque la primera vez que he visto los padres, el paciente esquizofrénico no estaba en algún tratamiento. Había empezado... había tenido una descompensación hasta 2-3 años antes, había hecho un tratamiento neuroléptico durante algunos meses, dado en secreto para los padres, todo un lío, y había interrumpido todo. En el momento en, en lo cual los padres llegan para pedirme una terapia familiar, para mí ha sido fundamental el contrato que necesitaba una, un psichiatra e che è un trattamento farmacologico, e la famiglia ha regressato después un anno, perché aveva necessitato un anno per convencere l'ICO a entrare in un trattamento psichiatrico, e in questo caso tengo che dire che la psichiatria ha tenuto un papel molto importante. Questo è un altro tema che credo che sia interessante discutere, perché con pacientes muy, muy graves, donde en realidad un tipo de contacto tan reflexivo como en el caso que hemos visto hoy, puede ser que es imposible. Hay pacientes del punto de vista mental, muy, bastante, no dal punto de vista intelectual, ma como capacidad de reflexionar, de pensar a sí mismo, muy pobres. Por eso, con los pacientes más graves, como los pacientes esquizofrénicos, no es posible en realidad un trabajo de equipo donde se hace paralelamente un trabajo individual, por muchas razones. Hay pacientes muy graves que no llegan a los apuntamientos individuales, o llegan 40 minutos después, que realmente no es eso el contexto. Ecco, en este caso el servicio psiquiátrico ha puesto una educadora al lado del paciente esquizofrénico, que ha participado también a todo el proceso de la terapia. Eso ha sido muy útil, porque las sesiones familiares podrían ser muy difíciles, porque había mucha violencia en esta familia, y era difícil a veces controlar la violencia del padre, del hermano contra el paciente. Bueno, se intentaba de construir un contexto seguro en las sesiones familiares, pero no siempre eso era posible, porque
la violenza era veramente la caratteristica di questa famiglia. E per questo il paziente non poteva essere, ripeto, una terapia individuale, però l'hecho di tenere un educadora che hacía cosas con él, que era como una guía que lo acompañaba en experiencias de estaje de trabajo, de experiencias de deportes, varias cosas, ha sido una base fundamental. Yo creo que eso es algo que en los servicios para los pacientes más graves, tener el recurso de una figura que sea un educador. A Milano tenemos también un proyecto que hemos llamado Psicólogos Fuera del Estudio, que es realmente el caso de todos los kikomoris o los chicos que no salen de casa. Y ahora en ese caso intentar de coordinar una terapia familiar con una intervención a domicilio con el paciente puede ser algo muy, muy eficaz. Quindi, por eso yo creo que el tema es siempre cómo coordinar una intervención individual con una intervención familiar. Pero cómo hacerla no es necesariamente una terapia individual. En los casos más graves, muchos casos de los más graves, yo creo, pero de todas formas, yo creo que con pacientes psicóticos o esquizofrénicos, la condición de estar en un tratamiento farmacológico es totalmente necesaria. También los últimos casos que hemos tenido de esquizofrenia de un chico de 20-21 años, no hemos logrado eso porque el paciente rechazaba totalmente de ver a un psiquiatra. Hemos intentado lo mismo, un trabajo familiar, porque la familia era también colaborativa, la madre era una muy buena madre, pero al final ha sido un fracaso. Eso es un problema, porque para nosotros ha sido difícil poner como condición de empezar la terapia familiar que el paciente, porque el paciente no tenía síntomas terribles, estaba un poco en su mundo extraño, no había síntomas tan delirantes, parecía tranquilo, ¿no? Por eso hemos aceptado de hacer una terapia familiar, también si no estaba en un tratamiento, pero ha sido un discreto fracaso, sí. Por eso estoy totalmente convencido que eso es muy importante. Es un tema de claridad de la gravedad. Yo creo que no sé si es exactamente el fármaco que es tan importante, pero el hecho de dar un mensaje que somos en algo de muy grave y que yo creo que este tipo de claridad sea muy importante. Por eso el tratamiento farmacológico también esperamos en el efecto químico, pero también el mensaje psicológico, porque si no el riesgo es que también en las situaciones psicóticas hay una banalización del problema que es muy peligroso. Allora, el fármaco es subrayar que no es una situación banal, sino que es una situación muy grave. Eso es un contacto con la realidad que es fundamental. ¿Hay otras preguntas? O si no, vamos con mi... Bueno, la última parte de mi seminario, bueno, es solo... quiero regresar para discutir un poco con ustedes el tema de los primeros encuentros, porque es un poco también nuestro último libro, Entrar en Terapia, es un poco dedicado a eso, a esta idea técnica, científica, que con todos los pacientes graves sea necesario un primer encuentro familiar. Es algo que no pasa en el mundo de la psiquiatría, de la psicoterapia, pero yo quiero que podría ser interesante una investigación sobre esto, porque nosotros estamos convencidos de eso, pero bueno, una verdadera confrontación sobre eso no existe. Como hemos visto también en el caso de hoy, la mayoría de los adolescentes que adolescentes, el tema de que es la adolescencia es un tema bastante difícil. Da mi punto de vista, la adolescencia ahora en Italia, en España, es hasta los 28.
Más o menos, avete dolo, perché la definizione economica de la divisione di adolescenza è economica, un chico che vive con los padres, che non gana ningún dinero, para mí es totalmente adolescente, quindi solo quando un chico sta fuori di casa e gana il dinero per essere indipendente possiamo considerarlo joven adulto, ma in Italia ora la maggioria dei giovani hasta los 28 è totalmente adolescente, quindi è una categoria abbastanza larga. E también Lorenzo, che abbiamo visto ora, è stato totalmente adolescente nel senso che non lavora, quando arriva la terapia non lavora, è stato totalmente dipendente dell'appoggio de los padres. E è stato classico in questa situazione che questo adolescente non solo non è economicamente la possibilità di pagarsi una terapia, però non è capace di pedire aiuto, no? Che è un poco contraddittorio qui perché nel mismo tempo tiene una larga terapia individuale. De todas formas es un caso de los más positivos porque, como hemos visto, ha sido siempre muy colaborativo en las sesiones. La mayoría, vamos a ver un poco las estadísticas. No, antes, como premisa, voy a decir que, en general, la mayor parte de los psicoterapeutas cree que la mejor estrategia es de citar individualmente a una primera sesión al adolescente que es enviado. En el caso de Lorenzo era totalmente inútil, por supuesto, porque ya había hecho una larga trayectoria individual. Pero en general, muy muy a menudo, la situación de la más adecuada para una primera sesión individual es con pacientes que no aceptan de ser pacientes, que la clásica situación de la chica anoréctica que dice que no es anoréctica, también se ha perdido 15 kilos. La verdadera indicación para una primera sesión familiar es en realidad la situación que hemos llamado de la demanda familiar. Demanda familiar significa que es un padre, un hermano, una hermana que son preocupados, que ven un problema, a veces es un problema importante visible, donde el protagonista, el adolescente, el joven adulto, no tiene una capacità di riconoscimento del problema e di pedir aiuto. E por eso que los terapeutas van a tener lo que yo he estudiado un poco nella letteratura, è che in realtà entre los adolescentes che llegan a la psicoterapia o a la psiquiatría son coactivos o semi coactivos en el 80% de los casos, más o menos. Yo he hecho también una pequeña estadística sobre los últimos 179 que hemos visto. Ha sido un poco más moderado porque ha considerado solo 14-25 años como adolescencia. Solicitantes, que eso es algo interesante, porque esos son datos, voy a hacer una pequeña paréntesis, porque esos son datos de algunos años atrás todavía, pero de todas formas hasta hace poco tiempo parecía que son sobre todo las madres a ser las que piden más la intervención para los adolescentes o los jóvenes adultos. También en esta estadística es así. Me ha impresionado mucho los últimos 2 o 3 años, no sé si también aquí en Alicante hay un cambio sociológico, me ha golpeado mucho los últimos 2 o 3 años hemos tenido entre nuestras pedidas de ayuda de este tipo, un aumento increíble de familias con padres separados y también donde es el padre que pide la terapia familiar. Este es un fenómeno para nosotros totalmente nuevo porque hasta 3-4 años atrás, cuando he recogido estos datos, era algo bastante raro, pero es algo que está pasando más y más.
mi sto pidiendo se non è un fenomeno sociologico che sta cambiando algo, non solo come si sa statisticamente perché le famiglie dello separato sono masse masse, però anche che il papel dello padre separato va a diventare molto più attivo che nel passato. Questo è una riflessione che è molto, molto recente. A chi non voglio parlare adesso, voglio parlare del fatto che in nostra statistica, questo credo che è più o meno lo stesso anche ora, per lo meno nel 50% dei casi los adolescenti sono negativistas e collaboradores, non collaboradores. Lorenzo è nell'850%. Lorenzo io lo voglio considerare un paziente bastante collaborativo, nel sentito che l'850% sono molto peor dal punto di vista della collaborazione, non della gravità del sintomo, perché in questa statistica per esempio abbiamo visto anche che adesso ho 89 casos no collaboradores, hai 29 muchos che non viene alla prima consulta. Adesso è una casistica molto difficile, perché quando abbiamo visto che quando l'adolescente, il giovane adulto, rechazza di partecipare anche al primo incontro, è un fattore di negatività del rischio abbastanza importante. Mentre hai altri 60 che vienen forzados, vienen molto passivi, molto negativi alla prima cita, ma vamos a vedere come anche questo tipo di contesto e la sessione familiare può essere ribaltato, come si può dire, ribattito in algo di costruttivo, convertito in algo che adesso è un po' con nostra scommessa, come si dice, scommessa, nostra, il tema è come la sessione familiare, anche con un adolescente molto negativo, molto oppositivo, molto peor di Lorenzo che abbiamo visto oggi, che non habla, può di tutta forma consentire un'involucrazione interessante. Questa è l'idea che voglio, con la quale voglio terminare il dia di oggi con ustedes. Bueno, aquí es la misma estadística de antes, hablo de éxito en el sentido que está claro, éxito no dal punto de vista que la terapia sea un éxito, ma dal punto de vista que el contexto familiar va a hacer por lo menos algunas sesiones donde hay una colaboración de todos. Eso es un éxito. Si logramos hacer también solo 3, 4, 5 sessioni, ma con una partecipazione collaborativa di todos, questo lo consideriamo un esito molto positivo. Poi può essere che anche sopra il sintomo l'esito sta buono o non sta buono, però hemos hecho un lavoro che tiene sentido, questo è un esito. E entrando a fare un po' con una statistica, sta chiaro che con i pacientes che llegan collaboratores, questo tipo di contesto di collaborazione positivo se establece en muchos casos. Con los ausentes, 41%, es muy difícil llegar, pero me ha confortado mucho ver que también con los no colaboradores se llega en muchos casos, 4 sobre 5, 78%, a construir un contexto positivo de una fase, por lo menos, de colaboración familiar. E quindi per questo io voglio luchare per questa tesi che il mio formato per il primo incontro è padres e adolescente. La prima sessione si prepara sempre con una chiamata telefonica con il padre che hace la domanda, perché se dan excepción al formato standard. Io credo che in generale, non so come marcia qui, perché hai centros dove hai per esempio una segretaria che toma le prime citas, però io credo che in generale per tutte la domanda di aiuto, anche se siamo in un'organizzazione che ha una segretaria o altro tecnico che va a dare la prima cita, è l'hecho che il terapeuta che va a gestionare la prima sessione va a chiamare nuovamente la famiglia per confermare la sessione e
negoziare, chi va a star presente alla primera sessione, io credo che sia algo tecnicamente necessario, perché il tema di chi va a venire alla primera sessione è un tema molto delicato, molto decisivo. È come se disse chi viene in pesta e sa un poco viene a caba, chi viene in pesta viene a caba, questo è un poco il tema fondamentale, perché hai un tema standard, no? Sì, è un padre, una madre che gli ama, poi un hijo adolescente, giovane adulto. Il formato standard è dire, io voglio preguntare al telefono, ma su ICO sta disponibile a partecipare, e l'altro partner. E il formato standard è quando non hai problema, tutto il mondo sta disponibile, l'ICO sta disponibile a partecipare, l'altro partner sta disponibile. Esso passa per supposto, però hai molte situazioni dove non è stato tan sencillo, dove per esempio l'ICO non chiede partecipare, o sono los dos padres che tienen difficoltà a decidere se hacer o no hacer este tipo di intervención. E por eso io creo che la negociazione al telefono della prima sessione è algo di molto importante e di molto delicato, perché per esempio los padres se encuentran en una separación conflictiva, eso es un problema importante. El padre o la madre que me llama me dice que hay una separación muy conflictiva, no está tan claro si es una buena idea de hacer la primera sesión con los dos padres y el hijo en el mismo tiempo, en la misma sala. Nella misma sessione. E eso è algo che tenemos que discutir al telefono e a veces discutir con los dos padres para tomar una decisión. Oppure hay un'altra variante che in realtà è un hermano che pide la consulta, che solicita la consulta. E eso tenemos que, perché in generale io credo che nella prima sessione non è una buona idea tener también los hermanos, perché muy a menudo hay un tema de hostilidad cuando hay un paciente grave en una familia, muy a menudo hay mucha hostilidad de los otros hermanos. Y por eso una primera sesión sin este tipo de problema puede ser más fácil a gestionar, más adecuada a concentrarse sobre el adolescente mismo sin la hostilidad de los hermanos. Y por eso yo no creo que sea... Però hay excepciones también por eso, perché a veces hay un hermano, una hermana muy parentalizada que es ella que empuja por la terapia familiar. Por eso es necesario haberla presente. O otra posibilidad es que en realidad la madre o el padre que tengo al teléfono me dice que los dos hermanos tienen problemas los dos. En ese caso, si ambos son sintomáticos, son problemáticos, es más útil tenerlo todos los dos también en la primera sesión o decidir algo, pero de todas formas el tema es diferente. Oppure otro caso es que los padres no pueden hablar del problema en frente de la hijo, pero algunos problemas entre ellos. Hay casos donde puede ser necesario ver a los padres antes sin la presencia del hijo, porque nos dices que tienen problema hablar de algo muy importante en presencia del hijo. Hay otras posibilidades, pero es solo para decir que discutir antes, como el tema es de tener una primera sesión la más segura y la más colaborativa posible, y sobre todo si el paciente va a participar, tiene que estar en una posición la más fácil posible, porque por el paciente grave encontrar un terapeuta es algo muy difícil, y el contexto familiar tiene que ser un factor de ayuda, no un factor de dificultad más. Y por eso yo creo que discutir quién va a venir la primera vez es muy importante. Bien, el tema general es el tema que hemos visto. Por la otra motivación de este tipo de trabajo es rechazar que los padres y las madres van a delegar el cargo del tratamiento. Hemos visto muy bien cómo en el caso de Lorenzo, el delegar excesivamente a Lorenzo a un terapeuta ha sido algo bastante peligroso. Por eso nuestra filosofía es el contrario.
valorizzare lo spadre e combattere la delega totale al professionista. Rinforzare il papel de guía de padres y madres. Invitare l'adolescenza de forma individual es una descalificación implícita y muy fuerte hacia las madres y las padres. Eso es el otro tema, ¿no? Que ya la hemos visto, no me voy a repetir. Invitar solo al adolescente, al joven adulto, es una descalificación implícita de los padres. Nosotros empezamos siempre una toma en cargo con un pensamiento positivo que los padres pueden ser un recurso positivo. Si después no es así, bueno, puede ser que tenemos que resignarnos a esa mala situación, pero empezamos con un intento positivo que los padres son un recurso coterapéutico positivo. Ecco, vamos a ver, nueve. Vai a leer. Yo soy un poco destruido. Uno a uno que poi yo vaya a comentar, sí. Sí, los padres. Sí. Nueve buenos motivos para la primera cita conjunta. En primer lugar, mayor probabilidad que venga el adolescente. Bueno, esto está bastante claro, ¿no? Si el adolescente tiene que venir solo también. Hay mucha más probabilidad que no es la experiencia de todo el mundo, ¿no? En realidad, muy a menudo los adolescentes que no quieren tanto venir llegan también acompañados a citas individuales. Cuando es eso el caso, yo no creo que sea una buena idea que la cita sea individual. Si el adolescente viene acompañado, yo creo que es un buen indicador que será mucho mejor una cita más colectiva. En segundo lugar, mayor facilidad de implicar al adolescente oponente. Eso es un problema que quiero tratar un poco más con un pequeño ejemplo, porque hay dos posibilidades para obtener una primera cita con un adolescente que sea un buen principio. Una es cuando el adolescente es muy oponente. E por eso a las primeras preguntas que el terapeuta hace, porque después lo vamos a ver, ma io sempre empiezo la primera sesión con l'adolescente con la pregunta: ¿con qué ánimo tú hoy has venido aquí? Antes de entrar en los contenidos, antes he explicado un poco el contexto y lo que los padres me han dicho por teléfono, pero la primera verdadera pregunta es al adolescente: ¿con qué ánimo tú has venido aquí hoy? L'adolescente logra contestarsi, è abbastanza collaborativo, possiamo tenere una risposta abbastanza aperta, abbastanza collaborativa, ma o meno esplicita. A volte si può dire con curiosità, con speranza, se dicono sì, è una gran fiesta perché è fantastico. A volte possono contestare solo perché mi hanno obbligato, solo per essere contenta mia madre, risposte di questo tipo. E anche in questo tipo di situazione, in questo tipo di casi, dato che il primo tema della prima cita sempre è la descrizione del problema, è chiaro che se io tengo un adolescente collaborativo, io intento avere che capacità tiene l'adolescente di descrivere il suo problema. Allora, la prima pregunta è la pregunta classica, después la risposta su con che animo è venuto alla consulta. Io posso preguntare algo come: tu te sientes, tu puoi scontare un poco il tuo problema, che ti passa, che sta passando, tu mi restare un po' una descrizione delle difficoltà che tu e tua famiglia. Ecco, intento del principio di non essere algo demasiado individuale. Quando pregunto all'adolescente che tipo di problema sta vivendo, se si sente capace di descrivere il problema che sta vivendo, intento di essere un poco generico, generale, nel senso di dire sia a livello
más individual, sea a nivel más familiar, que hay que te preocupa, que hay de difícil con una pregunta bastante, bastante abierta. Eso es, puede ser el principio de una sesión. Y hay situaciones, no son frecuentísimas, pero pasan, donde realmente el adolescente tiene la capacidad de utilizar esta posibilidad un poco extraña de hablar con un profesional en frente de los padres para expresar algo que a veces no nunca ha expresado antes. Eso es interesante sobre todo con los adolescentes que tienen un apego un poco más sobre el lado evitativo, cioè adolescentes que donde uno de los problemas familiares es una dificultà a compartir pensamientos e algo con los padres. E a veces pasa este tipo de milagro, che nel contesto un poco particolare della prima consulta familiar puede generar el hecho que el adolescente logra a expresar algo de importante sobre lo que piensa de sí mismo, sobre lo que piensa de su madre, de su padre. Y si logramos a una primera sesión familiar así, es fantástico, eso es el máximo de la vida, ¿no? Por mala suerte pasa 20%, no muchísimo, insomma, no. Però quando passa questo è veramente la situazione più favorevole possibile del primo incontro. Il paziente, l'adolescente habla di sí mismo, habla de los padres de manera autentica, los padres escuchan y después se puede empezar a comentar de manera muy interesante lo que estamos escuchando. Esto es el máximo de la terapia familiar. La segunda posibilidad positiva, para empezar, es cuando, como pasa muy a menudo, el adolescente en realidad rechaza de hablar y dice: no, prefiero que mi madre habla o no tengo nada a decir. Bueno, de todas formas pasa muy a menudo, más o menos 50%, 40% de los casos, que hay un rechazo del adolescente a ser el primero que va a contestar a la demanda de definición del problema. En ese caso es inevitable que sea la madre o el padre a describir el problema. Ecco, aquí hay algo de interesante, que lo que el terapeuta puede hacer es de obtener, por supuesto, siempre es importante obtener del padre o de la madre una descripción del problema, pero quindi de la descripción del síntoma, de la historia del síntoma, de la cronología del síntoma, pero lo que puede venir interesante es cuando el terapeuta no solo va a obtener la descripción de la historia del síntoma, como decía también esta mañana, como hemos visto un poquito, puede intentar una primera explicación psicológica del síntoma que va a ser algo de bastante positivo y acogedor en dirección del paciente, porque eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la vivencia del paciente que llega a una primera sesión un poco forzado es un miedo de ser atacado, de ser acusado. Se il terapeuta logra a trasformare la prima sessione in un messaggio di empatia, di appoggio, di accoglimento dell'adolescente, questo è un'altra molto buon inizio. Voglio fare un piccolo esempio molto sencillo. È la prima sessione con una chica anorectica di 13 anni con i padri separati. He visto la primera vez los padres solos para ver si ambos los dos podían compartir el proyecto de una consulta familiar. Pero la primera sesión no voy a invitar a la chica solo con la madre, porque por el tema que decía antes de hacer entrar la chica
in un contesto sicuro la rabbia del padre hacia la madre non mi pare sia un buon ingrediente. Preferiria tenere una situazione más segura della chica e poi essere a invitare solo con la madre. E empieza la sessione, la chica, che è un scheletro, mi disse che non è anorectica, che non ha fame, non tengo hambre, non ho fame, come non ho fame? Io tengo hambre, tutto va bene, mi gusta essere così, è una classica anorectica restrittiva totalmente negante di suo problema. E con la madre mi conta, sì, la descrizione del problema è interessante perché mi conta un po' con la storia, che sono más o meno 6-7 mesi che ha impensato questo tipo di adelgazione, come si dice? Adelgazare, todo. E va bene, questa è la descrizione che è importante per conoscere un tempo dove ha passato esso. E però immediatamente la descrizione del sintomo della storia, in questo caso del sintomo anorectico, vamos a connettarla con un po' con la storia della famiglia. E entro questa storia della famiglia, la madre mi conta una storia di un conflitto che ella si è separato hace, mi pare, 4 anni di suo marito, e che ha sido un conflitto molto forte, también legal, molto forte. Nel mismo tempo la hermana maggiore ha dato un montón di problemi, e pare che la madre stava, che pare una mujer bastante valida, però ha sido totalmente destruita per tutta questa separazione conflittiva con cause legali e i problemi della hija maggiore. E in tutto questo mi dà la descrizione, anche con episodi specifici, di come la niña pequeña, che al tempo aveva 11-12 anni, ha sido per ella una spalda fantastica. Mi conta un episodio in cui il padre stava totalmente fuori di cabeza e solo la niña ha tenuto la capacità di contenere al padre, di risolvere il conflitto. Esso per me è stato fantastico, perché ho tenuto la possibilità di dare immediatamente una esplicazione psicologica dell'anorexia, che ha sido algo come, bueno, la niña ha tenuto delle capacità di responsabilizzarsi e di affrontare la situazione che ha sido fantastica, però ha sido algo demasiado pesado per ella. Ora no, l'anorexia è semplicemente il fatto che non può seguire con tutto questo montone di responsabilità eccessiva. E l'anorexia è la reazione, suo corpo habla nel lugar di suo voz, perché non tiene la capacità di dire con parole che sta cansata di tutti questi pesi, dei conflitti familiari, e sul corpo che dice alta, non logro continuare così. Questo è algo che nos consente di dare all'anorexia della chica un contenuto di connotazione positiva molto importante, però è una vera connotazione positiva, nel senso che a quel momento io non so se è la ipotesi giusta. In questo caso al finale risulterà un'ipotesi abbastanza corretta, ma potrebbe essere anche un'ipotesi non totalmente corretta. Però nos consente di entrare la prima volta che incontramos questa chica in una relazione, se puoi dire, di empatia, di questa forma di accogliere de maniera positiva, valorizzare los más che podemos, ma de una maniera autentica, no de una maniera un poco inventata, ipocrita. Eso es una, quando logramo stasera esto, di lograr a incontrare la prima vez un adolescente muy oppositivo con este tipo di connotazione positiva autentica, questo è altra forma. También, si non è in questo caso, la chica non va a salire del primera cita totalmente felice, perché nel mismo tempo io la è confrontata sopra l'hecho che è anorectica. Questo è un altro problema che si decía también antes a proposito dello schizofrenico. L'equilibrio che il terapeuta tiene che tenere, non possiamo essere totalmente seduttivi hacia los pacientes.
la parte de connotación positiva y reconocer su grande capacidad y responsabilidad tiene que ser una parte auténtica, pero tenemos que ser auténticos todavía sobre el lado que la paciente no ama mucho, que es el reconocimiento que tiene una enfermedad muy, muy importante, que es necesario que sea vista de un médico para controlar toda la parte médica de su pérdida de peso. Y por eso la chica no sale feliz de la sesión, porque la confrontación sobre el dado de realidad, que es una anorexia bastante grave, es algo que no le gusta mucho. Pero es eso el tipo de equilibrio, ¿no? Un accoglimento positivo dal punto di vista del significato psicologico del suo soffrimento, e también el riconoscimento che necessita una terapia perché è un soffrimento importante. Ecco, eso è l'altro tipo di sessione familiare iniziale, dove uno de los padres, solo dos padres, pueden contar algo che podemos utilizzare per una prima esplicazione psicologica. Perché sempre podemos partire con una primera explicación psicológica general. Por ejemplo, en el caso de la anorexia, siempre podemos decir que la anorexia es algo que es una reacción a un sentimiento de fracaso, ¿no? El adolescente que se siente fracasado se siente exitosa en el controlar su alimentación, en el perder de peso, y la anorexia es como una droga que va a cancelar el sufrimiento. Esa es la interpretación genérica. Yo siempre en las primeras sesiones con anorécticas voy a explicar eso, pero esto es algo bastante general, bastante genérico. Y cuando el cuento de los padres, como en el caso que he contado, nos ayuda, nos podemos dar otra explicación mucho más específica. En este caso, el fracaso es una responsabilità eccessiva, un conflitto parentale che continua, è algo che è una missione impossibile che la chica si è data, e quindi il fracasso è inevitabile. Quindi è inevitabile che sia vivido come fracassata come terapeuta della pareja de su padre. Questo ha sido su fracasso, però era una missione impossibile, e questa è la spiegazione più specifica, il riconoscimento di un fracasso inevitabile che è lo che ha portato all'anorexia. Questa è l'idea. Due possibilità: l'adolescente che è capace di utilizzare il contesto per espressarsi, o los padres que nos dan informaciones que podemos utilizar para una primera explicación positiva de acogimiento hacia el adolescente. Esas son las dos técnicas, las dos posibilidades que nos ayudan a hacer una primera sesión que es una buena partida. Bueno, vemos que hemos terminado el tiempo, mala suerte. No, voy a dejar la slide, no tengo el tiempo de leer hasta la slide, pero como publicidad el libro va a salir muy temprano, por supuesto. No, voy a dejar las transparencias, quien quiere leerle, traérsele. Puedo dejar también si mi mail, si alguien me quiere escribir algo también en español, bueno, puedo contestar. Bueno, muchas gracias por la atención fantástica de hoy. Gracias. Sì, tu puoi descargare.